dos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me agarra las nachas, juega como bongos también. Roel. You son of a bitch. ¿Cómo está, compadre? Bien, a todos. Gustazo siempre verlo. Qué pinche gusto verte, güey. Te extrañé ayer, perro. Sí, hombre. Le quiero decir, yo andaba con una putita enana. Bien. Mentira. Siempre soy muy cupido. Se me retrasó, me movieron los vuelos, como dicen. Me movieron 16. ¿Te movieron los vuelos? Los huevos y todo, me movieron. Perdón. Sí está. Sí está. Está prendido. Se movió. Sí, se movió, no, lo tienes por un lado. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Pero aquí andamos. Aquí andamos. Digo, una disculpa a toda la gente. Digo, obviamente, está el gran equipo de la mesa de reunión. Pero sí me dolió un poco. Pero salió. Salió, sí, traíamos una entrevista que normalmente yo los lunes no hago entrevistas, pero me dijeron, es el lunes y bueno. Dale. Es que eso es algo muy cruel, pero digo, mucha gente que se quiere dedicar a los medios tiene que entender que hay algo que se llama palanca, sí, o leverage, que esto, okay, viene siendo quién se lo pidió a quién. Si yo le digo a Iván, oye, Iván, te quiero entrevistar, es cuando puedes, porque tú eres el entrevistado. Sí. No es como que yo le puedo decir a Iván, pues yo entrevisto tal día, tal hora y me vale mal. Sí, no. Es acomodarse a la persona que quieres entrevistar. Que te dice, no, este día, pues son las 2 de la mañana, el domingo. Exacto, güey. Y cuando te hacen, a mí me ha tocado que de repente Dios los bendiga a mis compas, pero, ¿qué onda, culo? Estamos aquí haciendo escala en Monterrey, voy a estar aquí 2 horas, güey. Grabamos algo, inga su madre. Y si y tú echándote unas enchiladas, sí, y dices, espérate, güey. Y marcándole a Chucho y a todos, prepárense, tirando bola dentro de 40 minutos, chinga su madre que no esté. Llegamos, grabamos y en chinga, 40 minutos porque se tiene que ir al aeropuerto, lo hemos hecho. Y por eso ayer yo le dije a la gente, a ver, Iván tiene ahorita un compromiso. Dije, no me toca a mí decir qué, porque pues, era una enana, obviamente. Sí, una enana. Por pero sí, valió la pena. Oye, y te digo una cosa y te lo digo de compas, digo, tú me lo entiendes. Me ha tocado, y es lo que no entiende a veces la gente y mi vieja. No, me ha tocado a mi hija. Le digo, la otra vez, yo entrevisto a todo, güey. Y me tocó entrevistar a una escort. 2 de la mañana. Oye, ¿puedo de 2 a 3? ¿Qué? Ya. ¿Tenemos falla en la transmisión? En el audio. Ya. Ah, ya estamos. Por cierto, saludos para Poli FB, que fue la primera persona que se conectó al chat. Una mujer de las 4 viejas que nos ven, una de ellas llegó primero. De las 4 mujeres que parecen hombres. Que 2 son nuestra esposa. Oye, pero ¿cómo se llama? A ver, déjame checar nada más. Saludos para Poli FB. No, sí hay. Sí se fue poquito. Sí, el audio se fue... 3 segundos, tranquilos. Se fue 20 años. Sí, fue Derek, que le vale madre su trabajo. Fue que era la computadora. Ah, fue la computadora. Entonces fue Coria, el que la cagó. La cagó, le vale verga. No solo la boca tiene chueca. Pero me quedé yo con la verga dentro de que cómo se llama el... Sí, si nos pueden decir cómo se llama el periódico... ¿Cómo? ¿Cómo? Daily Bugle. No, ni puta idea. Bueno, me sentí yo como esos reporteros. ¿Eh? El Clarín. Sí. Sí. Me sentí como esos reporteros que antes era... A libretita, cabrón. Y mojaban el lápiz. ¿Mojabas el pinche plumón? ¿Te tocó mojar el lápiz? No. No, o sea, para la entrevista. Ah, sí. Pero ¿tomaste fotos de la entrevista? No. Esa fue entrevista... A ver, ¿cómo está el pedo? Ok. Y nomás fueron 2 preguntas. Y fue una entrevista en chido. O sea, calzón quitado. Sí, no. Se chingó. Ya acabamos. Sí, ya acabamos. Así se escucha. Hablando de gente que ya acabó... Está con nosotros nuestros amigos del Guayabo Monterrey, la concha de tu madre, tu bestia. ¿Qué onda, compadrito? ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? ¿Qué pasa? Gustazo verlo. Oye, güey, ¿cómo te ha ido, güey? Muy bien, gracias a Dios. Yo te voy a decir una cosa, de amigos, yo te quiero mucho, güey. Gracias. ¿Por qué abrocharte hasta el último botón, güey? Ah, pues es que está haciendo frío ahorita. Eso, verga, es buena respuesta. Sí, es que está haciendo frío. ¿Las chupetanas, verdad? No.
Hombre, te traen a pan y agua. Te chupen todo, pinche guayabita. Hombre, nada emprendido. Se casa el sábado. Ah, este sábado, ya es la boda. ¿Es en Oaxaca? Yo voy a estar en Cabos, güey, si no ahí estuviera. ¿Qué venden? ¿El queso allá cómo se llama? Quesillo. Quesillo. No es casa Oaxaca. No, se enojan si le dices queso Oaxaca. Oye, ahí va a haber elote, vi elote. ¿Va a haber elote? No, va. No, no, no. Ese es de la botana de borre falso. Dile al borde falso que de la mitad que trae que me le echen un vaso, hijo de chingada. Pues no vengan a acá, traen los pinches elotes bien ricos acá, y pues la raza. Para uno. Para la raza. ¿Qué pedo, compa? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. También para agradecerles a toda la raza de Torreón que estuvimos este fin de semana allá. ¿Cómo neta, te fue? Súper chingoncísimo. ¿El guayabo en Torreón? Ajá, sí, nos fuimos a un festival de los... Hay guayabo en Torreón, en Tijuana. Sí, ¿no? Hay muchos guayabos. A huevo, tenía varios guayabos. Gente que vive en el guayabo. El guayabo arriba. Trepados. Trepados en el guayabo. Sí, fuimos a un festival a vender comida. Los huevos, mira. Peludito. Un festival, ¿qué onda? ¿Qué había? Sí, no, pues había un chorro de comida. No, el festival de comida. Exactamente, sí. ¿Y qué los presentan o cómo? No, o sea, haz de cuenta. Con ustedes, todos si estamos un huevo. Sí, todo enharinado. You somebody love. No, o sea, haz de cuenta, son varios stands en donde pues están vendiendo en esta ocasión. Están parados. Estamos todos parados todo el día, exactamente. Y cada quien está vendiendo lo suyo. Pero esos stands nos valen verga. Los que nos valen importan es el stand de Guayas. Exactamente, ¿no? Y fue mucha banda de parte de ustedes también, que nos ven ahí todos los martes. Se tomaron fotos con ustedes. Sí. Estuvo impresionante, fueron muchas personas, neta, un fuertísimo abrazo. Gracias a la gente que veamos que apoyó al guayabo en Torreón. ¿Qué decía? Súper cabroncísimo, Hot Dog Esters. Chingan, a mí nadie me conoce. Sí, estaba al lado. Tamales Doña Lucha, güey. Bien agüitada, toda mosqueada, güey. No, ¿qué traes? ¿Hay falla otra vez de audio? No me asustes. No me asustes, Corea. Estoy nervioso. Pistazo, Corea. Fíjate, pinche Corea, cómo arregla. Enderezo de un codazo a la chingada, güey. Dijo, hay un pedo, pones abajo de la bocina y no respira. Eso es verga. Ahorita te regreso al kinder, perro. Y luego se la están cogiendo entre varios. Sí, no. Entre muchas personas. La verdad es que estuvo súper chingosísimo. Muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo a todo Torreón. Muy bonito, muy tranquila ciudad. Súper padre. Muy bonito. Exactamente. Y pues bueno, les voy a platicar qué es lo que tenemos hoy. El de hoy tenemos, de entrada, tenemos papitas preparadas como si fueran hamburguesa. ¿Cómo? O sea, vamos a freír las papas y luego les ponemos una carnita molida, quesito del amarillo. Oh. Luego le ponemos ahí aderezo también del de hamburguesa, que trae mayonesa, trae ketchup, trae mostaza. Como un mil islas con mostaza. Exactamente, un mil islas de mostaza, exactamente. Y es le ponemos chefs, a huevo. Sabemos qué pedo. Le ponemos pepinillos y cebollín, por si alguien no quiere sin pepinillos, los dos, a huevo. Más el aderezo, el queso y la carrita. A huevo, chingosísimo. Sí. De segundo tiempo, tenemos una hamburguesita de pollo que acabamos de meter a nuestro menú de temporada, que se llama Sanders. Es una hamburguesita que trae puré de papa rústico con mantequilla. Capitán Sanders. Capitán Sanders. ¿Y un Sanders? Sí, Sanders. Soldado raso Sanders. Ya sabrán de qué se trata. ¿Trae qué? Trae puré de papa rústico con mantequilla y le ponemos una pierna muslo que va empanizada también ahí, súper rica, y un gravy también en la parte de arriba. Para te encargo ¿cómo es el puré rústico? El puré rústico es machacadito, no tan... Con los huevos, hijo. es grumoso, vaya. Dijo, le ha sentido al puré. 2 horas para machacar 2 papas, dice. Traigo los huevos bien escaldados. Bien escaldados porque la papa estaba hervida. La trae así. Oye, el gravy es de tipo gravy de Navidad, del calabacito. Es gravy chido, exactamente, parino. Es gravy. Yo te voy a encargar porque ahorita, te lo juro, me mama la comida de ustedes, pero ya el cuerpo de la mole es como un pinche suru que pasó por un bordo, güey. Entonces sí te encargo que esa me la partas a la mitad para, ya sabes, así de... Poquito, y si me sobra, no despreciar y me la llevo a la casa. Ya sabes, claro que sí, padre. ¿No? ¿Usted se la ponemos? Sí, completa, mi compadre. Yo sí, no lo sé. Mi compadre quiere la combi completa. Sí. Ah, huevo, qué chulada. Chacha, culo, teta. Exactamente. ¿No te la sabes? No. No, hombre, padre. Cuando dicen, yo quiero la combi completa. ¿La ¿qué? Combi completa. Completa. ¿Qué es? Teta. Chocha. Culo. Ah, chingada, esa es nueva de los chavos. No, esa la cantaba Daddy Yankee y Nicky Jam en los 90. Ah, perdón. Sí, fue de las primeritas cancioncitas de salud de reggaetón. Y de tercer tiempo también traemos arroz con leche con un wonton frito relleno de manzana con canela. Wonton. Wonton.
Hong Kong. Montón. Oye, pero te tengo una duda nomás. Pregunta. Compré esas mamadas en el Costco. Ah, bueno, sí, en la de tienda esa. Sí, Hong Kong. ¿Esas mamadas loco se ponen a hervir o en el micro? Las puedes poner en las dos formas. Es que en el micro salió chicloso. Ajá, y el wonton también. Exactamente. Lo que puedes hacer es que los puedes meter a hervir o también si gordeas, los puedes meter a freír. O bañate antes de dormirte. Ajá, para o que en no el air fryer también. No haga chicloso el pedo. Ajá, o los puedes meter en el air fryer también y quedan chiquitos. O puedes meterlos al refri. Y pero con eso ya no quedan chiclosos. Quedan duros. Quedan duros, exactamente. Hermano, pues siempre es un gustazo. Gracias. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Tengo limonada con helado de naranja. Yo con agüita. Okay. Perfecto, agüita. Yo te acepto un carajillo. Un carajillo. Un little fuck. Perfectísimo. Ya quedó. Compromisito. Pásenlo, gracias. El aplauso gracias para el huevo Monterrey, señores. Fíjense que hoy me tomé la libertad de prepararles un tema, mi querido Iván Femat. Porque dije, vamos a hablar de cosas de circo. ¿Cuándo crees tú que inició? Mate, no te muevas. ¿Traes una cana? ¿Empezaste Santa Claus güey o qué? Sí, güey. Ya las patillas y los huevillos. Ya los traes cinco. Ya. No, de pero hecho, no, pero te voy a decir algo. Esto, tápense los oídos, niñas. Es muy bonito, güey, porque cuando te empiezan a salir canas en los huevos, parecen como un maestro de universidad, güey. Ajá. O sea, se les ve serios. Así como... Sí, que los señores huevos. Maduros. Oiga. Sí, o sea, tienen así como en las sienes. Y ya, o sea, son huevos que ya no andan en el antro, güey. No, son huevos son tranquilos. Son huevos... Y no son huevos rancheros. Sí. Doctor Strange. ¿Hace cuánto tengo Doctor Strange en los huevos? Así, no, güey. Y todavía dicen que a los señores que tienen los huevos con cana, pero también pelito negro, que cuando les ha tocado que se los agarran así a otras personas... Que todavía los ven así, como que, ay, sí, no, sí, mira lo que me voy a meter a la boca. No, no, y la gente dice, ¿cómo abrazar un panda? Sí, o sea, señores huevos. Es muy tierno. Déjame, le doy caña. Pero es un huevo serio. Sí, un huevo serio. Es un huevo de traje. Ok. Sí, parchitos en los codos. Sí. A lo mejor. Hagan equipos de. Pasa los veranos en alguna provincia francesa, en una campiña. Sí. Juega pádel. Sabe de vino. No, no, porque no, no es puto. No es putillo. Pero sabe de vinos. Sabe de vinos. Sí. Tiene cava. Sí, tiene cava. Tiene cava. Y no se la cava. No se la cava. Pero te salió... ¿Qué tiene que ver de los circos? Sí, pero, sí. Ah, del circo. ¿Por qué tiene que ver con los no, huevos? No, nada que ver. No, de la cana. De la cana. Sí, sí. ¿Cuándo crees tú que salió el primer circo? Yo creo que fue con una vieja, güey. A ver. Que llegó el marido tarde y le empezó a hacer un desmayo. No. Yo me imagino que el circo es como algo muy del entretenimiento, de como la comedia. Ajá. Que yo no sé, ni he leído, ni sé de... No soy historiador, pero me imagino desde Grecia, de los romanos, que había un circo, se hacía un circo, maroma y teatro. O sea, que a lo mejor hacían... oye, el... ¿Cómo se llama? El príncipe o no, entonces era el... Mi rey, o ¿cómo César le llaman? El César, el que le llamaban, ¿cómo? ¿A César? ¿César era un qué? Como un monarca. Un monarca. Estaba aburrido. Oye, pues hazle circo, hazle. Bueno, ahí te va, compadre. A ver. Fíjate. Según la historia, los chinos, desde hace más de 2000 años, ya tenían como un show de entretenimiento. Como una carpa. Sí. Donde se mostraban, pues, malabarismos, acrobacias, ¿ok? Los primeros circos eran shows de fuerza. O sea, güeyes que te cargaban una piedra y malabareaban dos piedras. Entonces era, ah, oh, está bien mamado. Porque ponían a un güey así del público, a ver, levanta una piedra, hijo de tu puta madre, ¿no? Mejor no te la levanto, pero te la fumo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ay, no puedo. Ahora vean cómo lo hago yo. Creo, salvo sus mejores opiniones, que el comediante debería hacer algo así, güey. Sí. Empezando el show, agarrar a una señora y un señor. Vengan ustedes dos. Cuéntame un chiste. Ay, el público no, es tuyo. No puede. Ahí tienen que estaba y que lo hagan del nabo y luego ya el comediante, así se hace un show. Ah, güey. Siéntense. Así impresionas. Siéntense a la ver. Exactamente.
puestos y estamos perdiendo dinero y perdimos un territorio. Uh-huh. Y el César decía, hazle un showcillo ahí en el Coliseo. Hacemos, ¿dónde? En el Coliseo. En el Coliseo, hacemos una función ahí, que venga pues el peso pluma de la época. Sí, ¿no? El peso griego. O sea, la Rosalía griega, uh-huh, ¿no? Y la gente, ahí mismo regalamos pan. Miguel y Sócrates en vez de Miguel y Miguel. Entonces, fíjate cómo, esto ya no pasa, gracias a Dios, uh-huh, pero en aquellos años la gente era tan pendeja que, uh-huh, le valía madre que el país o la ciudad se estaba desmoronando. Porque decían, pero me trajeron el show del peso griego, uh-huh, aquí al Coliseo. No, pero te estoy hablando, carnal, de hace 2000 años. No, antes, ahorita ya no pasa. O sea, ¿tú crees que a una colonia le van a llevar así al no, Chilinflas? ¿Tú no, crees, güey, que la gente va a ir a un concierto gratuito pensando, ah, este es lo bueno? O sea, Franco, no, gracias a Dios ya no pasa. Estás pensando en cosas ya... Pero antes sí pasaba, compadre. Oye, y el circo, te voy a decir una cosa. Otra vez valió madre el audio. ¿Cinco? A ver... ¿En qué parte? A ver, ¿a partir de dónde se cortó? Desde los orígenes del circo se dejó de escuchar la concha de tu madre, Coria. ¿Qué está pasando? Pero ya regresamos. Ya está. Bueno. A ver, vamos a desconectar y conectar un cable. Uh-huh. Denos un minuto. Un minuto. Ah, pendejo. Ah, ok, sí se sigue escuchando. ¿Por qué? Porque me quedó otra línea. Eso, verga, sí se tiene que hacer. Segunda línea. Ahora bien. Ah, te decía. No, nada más no quiero que empiecen a preguntar, ¿y este año va a haber posada? Sí. Cada que se lo pregunten... Acuérdense el audio. Acuérdense de estos momentos. Acuérdense de estas situaciones. Cuando, porque ustedes dicen, ay, vale, madre. Sí. A mí no me van a pedorrar. La gente va a decir, Franco, el audio no sirve. Nadie dice, no es culpa de Mole y Franco. Entonces, todas esas pantallas que compraste, ¿las vas a tirar a la basura? Van para la casa. Van para la casa. Ay, son un chingo, güey. Pues ahí. Ahí a los poner, una para cada perro. Qué gente. Que tenga su tele. Para que no se peleen. Dijo, para que no se anden peleando. Estamos bien todo, ¿verdad? Bueno, oye, a ver, ahora se escucha muy bajito, ¿eh? Ah, pinche raza también. A ver, ahí estamos bien, ya cambiamos el cable. Esperemos en Dios ya no haya ningún problema. Oye, pero también pinche raza de... ahora somos... No, a ver. Ingenieros de audio. Si uno lo dice, sí, está cagando el palo. Sí. Si lo dicen 100. Sí. Y si uno dice, te la voy a chupar, pero se te lo dicen 100. Al pueblo, pan y circo. Pan y circo. Frase de mamador. Oye... Pero, ¿tú crees que se hacía en esos tiempos de los romanos? A la verdad, ahí ni cómo. Pan y circo para que, pues, bomba de humo, ¿no? Para que no la hagan de pedo. No la hagan de pedo. Es, no se fijen en el desmadre que traemos. Vean cómo estos esclavos se matan a golpes. Y hacían carreras de caballos también. Entonces, tú te pones a pensar, gracias a Dios, ya no se hacen carreras para entretener pendejos, güey. Antes sí. Sí. La gente era bien estúpida. Iban al Coliseo a ver güeyes dando vueltas al mismo lugar un chingo de veces. Sí. Y estaban para contar. Yo estuve. ¿Eh? Ahí en la carrera. Ahí estuve y luego echándome un whisky. Ya no pasa, gracias a Dios. Ya no pasa que estés viendo gente pasar raro. No. Bien poquito. ¿Qué onda, pichicarlitos? ¿Cómo estás, mi güey? Gracias, güey. Está, compadre, gracias. Carajito, saludos. Ahí saludos, ojalá que... Dile todo bien, que se mejore. Ojalá que se le atore el lote, güey. Oye, te iba a decir una cosa. Digo, no me quiero, si estamos hablando de la historia, pero te voy a decir algo muy de compas. Uh-huh. Yo, hubo un tiempo en que yo empecé a hacer circo. No sé si te tocó, espérame, no sé si te tocó cuando ibas al club tú, si te quisieron aventarte al circo así, que vayan al circo de... No, nunca me invitaron. ¡No mames! Sí hubiera ido, al Chile sí hubiera ido. Pero sí había circo de Oscar Burgos y ese pedo. Sí. A ver, desde que yo conozco a mi padrino, saludos. Primero estaba el circo de Tartán, ajá, que ese nunca lo vi, uh-huh, nunca coincidí para poder ir a verlo, pero después empezaron a meter en el club una sección que se llamaba Ensalada de Chistes. Sí. Entonces, pues me contaban, ¿verdad?, que de repente, no, pues van a ir el burro, la parca, el monjetón, tráete a Checo Mejorado, como... Checo Mejorado y a Checo le decían, aviéntate ahí unos 15, 20 minutos de show para calentar el pedo.
se presentaban las lavanderas uh-huh. también en ese circo. Entonces sí era que veías comediantes en el circo. Uh-huh. Nunca te dijeron a ti, oye, nunca me tocó. Oye, llamamos a Franco, no creo que la mueva, güey. Pues en defensa de ellos nadie me conocía. Okay. O sea, yo tampoco me hubiera invitado al Chile. Oye, güey, pero yo llegué a ir a circos, con todo respeto, no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender, pero cuando yo entré a PGB con Poncho de Nigris, estaba el Poncho Ballet y estaba el circo de Poncho. Entonces, ¿tenía Poncho, circo Poncho de Nigris? Poncho hizo sinergia con el Regalito. Entonces, okay. Regalito tenía un buen circo, le mando un saludo a Regalito. Sí, de tenía los un buen circo. ¿No? Ay, cabrón. Tenía un buen circo. Se me salió el pinche. tenía un buen circo, pero cuando se va Poncho, pues ya la administración la traía entre el Mago Miado, una productora, un bailarín. Y pues agarramos un circo. Tú no sabes que es un circo de cuarta. ¿De qué? De cuarta. A ver. De esos pinches circos que sabes que es media lona de circo y media lona que dice uy, 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 ahí viene Chuy. O sea, es de puro pegoste de y un pedazo de carta blanca presente. De carta blanca presente. Y sabes que es lo más inseguro el pinche de las bancas. O sea, son tarimas de. Sí, es triple A. No, es triple A. Y cuando te das cuenta que estás en un mal circo, cuando estás en el backstage y ves al chango ya cagado, güey. O sea, un chango como que. Si alguien trae un revólver, dispárenme en la cabeza. Ya ¿qué? Vine harto, estoy cansado. Dice que jefe. Este vato sí, con un cigarro. Mandril así. De verdad, no es un vato vestido de mandril. Un mono araña, esos monos arañas que se deben cagar. He visto un chimpancé comerse tacos, pero nunca fumar. No, echando su cigarro. Así de que se lo está llevando la verga, güey. Y aquí viene el vato. Se pone su sombrerillo y sale. Tira el cigarro. Bien cagado, güey. Bien cagado y sale. Y sale del ¡con ustedes, mandrilín! Y sale el vato. Se quita el moño a la verga. Vengan a fumar. Y se mete el vato así. Imagínate. Se da un paso. Un mes así el pinche más. Y se agarra el pinche. Era un cuartillo que tiene. ¿Pura caca de chango? Pura caquita de chango. Pura caquita de chango. Y ahora sí. Los chicos de PGG y el Mago Miado. ¡Ya! Y la gente se emocionaba. Sí, que obviamente en ese entonces sí. Yo, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Arriba los Tigres! ¡Bien! ¡Arriba los Rayados! ¡Bien! ¡No se peleen! ¡Mátalo! Sí. Y sabes que el circo va a ser no tanto negocio, pero sí se va a llenar cuando le das y le das y le das en el carro y le das y no das. Que hasta el Google Maps te dice, compadre, a la verga no sé dónde andamos. No sé. Yo también ya me perdí. Yo me he regresado. Sí, yo creo que aquí en ¿cómo se llama? Fundadores te regresó. Cuando el Google Maps te dice, no seas malito, márcale a Waze. Que ya se culea el pinche. Sí, que te dice que yo. Ni el pinche aparato de Google Maps se metió a esas colonias, güey. No, no hay marca como si fuera más un terreno y nomás se ve el punto azul, ¿verdad? Ahora, ahí te va, compadre. Fíjate cómo depende de lo que estás acostumbrado. Tú okay. Dices circo de cuarta, pero en Monterrey. Claro. Ok. Yo te quiero hablar del circo que visita poblados. ¿Cómo un circo de Cuautla? Güey. Tengo que... Adelante, hermano. Mis papás me cuentan, porque yo no me acuerdo. Bueno, mi papá ya no, me lo contaba. Pero que cuando... La primera vez que me llevaron a un circo, y tal vez la única, que yo estaba muy emocionado con los animales. Okay. ¿Sí? Que era como, no mames. Y que después me asusté mucho con los payasos. Claro. No sé qué habrán hecho los cabrones. ¿Eh? Se sacaron. Sí, el payaso se sacó el pito. ¡Ah, niño! No sé. ¿A quién voy a mirar? No sé. Pero sí eran carpas de bajo presupuesto, güey. Ajá. Y lo que más recuerdo, güey, era el algodón de azúcar. Okay. El olor a algodón de azúcar con caca de caballo y de elefante. Que no hubo un elefante. Era un perrito vestido de elefantito. Ok. Sí, pero se hacía el dormido. Y ese truco todavía lo hacen. Y ahí te va aquí mi doble moral. Entiendo que quitaron a los animales. Sí. Porque era maltrato. Pero para mí fue muy emocionante ver los animales en el circo. Porque si no, ¿dónde putas más lo veías? Y el circo desfilaba, papá. Pasaban por tu pasaban colonia. Por la colonia. Olía caca de elefante tu colonia. Iban así los payasitos y los malabaristas y el güey mamado cargando una morra flaquilla. Y si había animales grandes, no sé, no me tocó ver un elefante, pero tengo entendido que de repente había elefantes. Sí. Pues pasan ahí por la colonia, güey, y era como, vamos al circo, güey. Mira, es que también era, yo en los 90s, te voy a decir, 80s, finales de los 80s, era dos tipos de circo.
el circo que era verga era el que... ¿Dónde? ¡Fuentes Gasca! ¡Hermanos Gasca! Los hermanos Gasca y los... Puros hermanos. Puros, los eran Gasca, un verga, los Ataide. Los Ataide. ¡Hermanos Ataide! Y este Hollywood, hermanos, y varios más. Esos eran cines, ¿verdad? Perdón. Sí, que decían, ¿me llevas al circo Ataide? No, vamos temprano. Sí, no, no, ese es Ataide. Son chistes de ochentas. Pero me daba risa porque... Digo, no me daba risa, me gustaba porque tú ibas al circo y tú sabías que era un circo bueno donde hay un vergo de luces, hay un la carpa se ve bien estiradita, sí. Que... El clavo con el que amarra es un pinche clavote sí. Que hasta agujeraba en el concreto. No, del un usuario. Carnalito que traen ahí de no sé qué ciudad, güey, sí. Que lo detiene con las manitas. Que te lo amarran con unos... Ay, papá. Ya este no me es estilo in and out, ¿verdad? Ah, cabrón. Correcto. ¿Y por qué le guacarearon encima? Se le no, así parece, era. Parece. Ah, ok, gracias. Aprovechito para gracias, muchas gracias. Pero, ay. Carnal, y como decías... Pasaba, cuando era verga, pasaban por la casa con todos los animales y el tigre y lo iba bajando de nivel. Ya no pasaban los animales, pasaba un bocho con un sonido. ¡Vengan a ver el circo Rudy o el circo de Cepillín o el circo de Kiko! Que no era Kiko. ¡Vengan a ver el circo de Kiko con elefantes, con trapecistas, con tramoyistas! Y luego después venía otro circo jodido cuando nomás pasaba un boxeador. Vengan a ver el circo. Pero ya era un circo, podríamos decir, un poco más rasposo porque era, vengan a ver al doble de Vanilla, ya no había animales. Era, vengan a ver al doble de Vanilla y a Robocop. Y salía, ¿nunca te tocó que llegaba Robocop bien mal hecho, güey? Y que me acuerdo que, yo me acuerdo mucho de que llegué al circo con unos amigos y estaban unos morros bailando una de Caló. Ponte atento y lo, hoy te vamos a saltar y lo, no, ayúdame. Y de repente, deténganse, soy Robocop. Oh, se me cayó el pecho. Pues lo, soy Robocop. Y sale el vato. De cartón. Era el Atamán de aquí de Morelos, okay. El que está todo de Tecate, bueno, sí, más que sí, no es el Atamán. Salía el vato así, lo, deténganse. Y luego con un chispero. Y los vatos, oh, Robocop nos volvió a vencer. Y luego ya había un circo que sí estaba muy jodido. Que ya suplicaba de que, ven a ver, no son culos. O sea, anuncia de, échenlo la mano. No hay un perro, un gato. Últimas funciones. Yo me tocó un circo que estuvo bien raro porque pasaron, eran varias camionetas y decían, somos gente de la... Y yo, a la madre, dije, era otro tipo de circo. Era otro circo. Ay, de hecho, le quiero mandar un saludo a mis compadritos Martín Pampiglione y Raúl Sencillez del grupo Los Caligaris, uh-huh. Porque ellos vivieron de niños el vivir en el circo, güey. Ellos sí están. Sí, de hecho, estoy buscando el nombre para no cagarla. Ah, cabrón, me salió en imágenes. Pero, ay, chingada madre. Fíjate, los dos son quinta generación circense, güey. Uh-huh. O sea, estamos hablando de... Los papás, los abuelos, los así, güey. Pero, ellos, la señora, perdóneme que se me olvidó el nombre, señora, soy un hijo de puta. Pero la mamá de ellos, pues le tocó vivir la magia del circo, andar en gira. Pero esto no lo había pensado, güey. Ella fue de las que empezó a pugnar en Argentina, uh-huh. Para que... se le diera chance a los morros de recibir como educación en casa, porque estaban un mes en una ciudad, uh-huh. Y luego a otra, y qué pedo con la escuela. Claro. Y cuenta ella en su libro, uh-huh. Muy bonito el libro, se lo recomiendo también, se los voy a publicar después, que en algunos lugares la gente no confiaba en los trabajadores del circo, güey. Que tenían fama como de rateros, que secuestraban niños. Y dice, güey, somos gente que está chambeando nada más. No dudo que haya algún ojete que sí hizo maldades. Uh-huh. Pero llegaban a la ciudad y sí, en la función todo chido, pero tus hijos no van a estudiar en la escuela con mis hijos y no se van a juntar con ellos. O sea, sí, la gente del circo sí vive esas chingaderas, güey. O sea, que sí, eso, la gente es discriminativa. ¡Claro! Uh-huh. ¡Claro! Y también, qué cabrón que tú sigues tu pasión que... Porque, a ver, yo nunca sentí el llamado, pero hay gente que dice, a mí la neta el circo me habla. O sea, quiero ser parte de ella, estar en la caravana. Y sí llevan una vida bastante complicada. A ver si alguien tiene por ahí el nombre del libro de la señora, porque no la quiero cagar. Pero bueno, dice Chile Peláez, yo fui a uno, las taquilleras eran las contorsionistas.
Las malabaristas vendían palomitas. Sí, güey. Sí, güey. Dos, oye, a ver. ¿Que te acuerdes tú actos circenses que viste que te dijeron, te volaron la cabeza, morro? Mira, tengo uno que es un buen principio de historia y un final que me puso un poquito de malas. Aquí les voy a contar a la raza. Por ejemplo, la magia. La magia depende de que creas en ella, ¿ok? Y por magia no me refiero al mago que hace trucos, sino a cualquier magia. La magia del escenario, la magia del cine, del teatro, etcétera, etcétera. Pero siempre hay gente, compadre, que a huevo quieren arruinarle la magia a los demás. Claro. Por ejemplo, un mago hace un truco y no falta el vato de... ¡Nah! Lo tiene en la bolsa. ¡Cállate el hocico! Obviamente es un truco, pendejo. No es un hechicero, güey, que viene de la Tierra Media. O sea, no es hijo de Gandalf, puñetas. Es un señor haciendo su trabajo. Pero siempre hay gente, güey, cagándosela al mago, al mimo, al de los títeres. O sea, digo, esa gente, ¿por qué? Ahí te va. Estoy en el circo. Esto es lo poco que me acuerdo cuando era niño. Y era un malabarista o equilibrista, no sé la diferencia, una disculpa. Pero se ponía en la boca un palito que tenía unos platos. Sí, sí me acuerdo. Y ponía plato, vaso, plato, vaso, plato, vaso, ¿ok? Y ya de por sí aquí en el piso hacer esto era interesante. Y había una escalerota. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Y entonces el vato iba subiendo la escalera y con el equilibrio aquí de esta madre. Uh-huh. Y me acuerdo que casi cuando va a llegar se patina. Y todo el circo, ¡ah! Y el vato hacía una mano, sin dejar caer las cosas, y vuelve a treparse. ¡Ah! El aplauso. Y yo estaba, ¡no mames! O sea, por poco se da en su madre. Y no se le cayó. Y no se le cayó. Ah, y al final el vato hacía esto para que veas que las cosas sí se caen. No era de que como el Chavo del Ocho que estaban pegados. Sí, pero un señor atrás de mí le dice a su esposa y a su hijo, ¡nah! Eso ya lo traen preparado. O sea, el vato hace como que se va a caer para que la gente crea que está más chido. Yo ya he visto otros números y siempre hacen lo mismo. Hacen como que se va a caer, pero no es cierto. Arruinar la magia. Entonces, a mí fue como, ah, cabrón. Y volteó con mi mamá y me hace, no sé, ¿no? Y ya dejé de verlo igual, ¿eh? Sí, hijo. Era Superman este cabrón. Porque ahora pienso, ¿qué hijo de puta? Sí, eras un niño. Sí, o sea, pero, a ver, se la arruinó también a su vieja y a su morro. Uh-huh. Si tú no crees, si tú dices, yo ya sé cómo hacen, cállate el hocico. Deja que los niños llevan. Vato, a mí me ha pasado que de repente, de hace muchos años, yo dejé de creer en cierto tipo de programa de televisión, me reservo cuál, ¿ok? Cierta fórmula televisiva, porque participé en producciones... ¿Dónde te diste cuenta? No mames, que esto era así. Ah, bueno. Y cuando yo veo a alguien emocionado con un... Ay, yo me lo decía. Ajá. Bueno, con un reality show, lo voy a decir. Me ha tocado ver que mi hija o mi esposa o algún amigo o algún familiar... Güey, ¿viste lo que pasó en no sé dónde? Y yo no les digo, güey, pasa esto, esto, esto. O sea, uno se cae al hocico. Tú déjalos... Dejas que vivan la ilusión. Que vivan su ilusión, que vivan su magia, güey. Fíjate, 1989. ¡A su pinche madre! Astra Sabido, Ruiz Cortines y Anillo Periférico. Oye, ¿otra vez falló el audio? Me están jodiendo. No, está bien. No, no se fue nada. Seguros, güey. Y ya está directo por la línea de diálogo. ¿Eso, verga? A ver, bueno, decías, compadre. De repente, carnal, entro al circo y sacan una rueda de acero. Un niño que quiera participar. Y todos, yo no sé inglés. Y no, tienes que hablar inglés, pendejo. Entonces pasa un morrillo, siempre. Un niño que no sea gordo. Un niño que pueda participar y que no tenga el cuello con retención a la insulina. Todo chinga. De preferencia morenito. De preferencia morenito. Pasan al niño y lo meten a la jaula. Una jaula redonda. Sale un vato con un casco y una motito. No mames el de... Y empieza... ¡Win, win! ¿Con el niño ahí? Sí, con el niño en medio. Y el papá no dijo, oigan,
Es lo que bien raro, yo iba solo. Por eso decías que a veces venía. Era el niño de la calle. De la calle. Uh-huh. El niño se metió por un lado, por abajo levantó la carpa. Ah, y quiere se ver el show, venga. Véngase para acá. El niño, chica, yo nomás venía pura palomita. Y empieza lo de, ¡wiu, wiu, wiu! A dar la vuelta, güey. Yo como niño, imagínate, impresionado, Franco. Yo viendo ese morrillo de que, me imaginaba el morrillo adentro con escuchando, no sé, una rola de los Abstos, de Mega, de... Y luego, eran esos circos que... Y termínenlo. Ya traías el corazón aquí, güey, no te habías metido nada, güey. Y de repente, va levantando una red. Con ustedes, Gina y Pixie. Y esos nombres medio raros. Que eso fue muy porno para mí, te voy a decir. ¿Por qué? Hombre. Porque las mujeres de circo son guapas o son... Pero tienen cuerpo bonito. Tienen cuerpo bonito, pero ¿te acuerdas que las trapecistas usaban unas medias todas completas, las Dorian Gray, para que color carne, güey? Ok. Y a veces usaban el mismo traje todo con color carne y nomás le tapaban ciertas... Ok, ya partes. Te entendí. 8 o 9 años uno. Uno se confunde. ¡Tan cuerada! Sí. ¡Cállate el hocico, hueco! Y este... Y el señor, y cállate, empieza, niño. Oye, y empieza... Y siempre un güey, el más flaquillo, el otro trae la punta de vergazos, o sea... Y tenía que ser jotillo y el vato, ya lo traía. Y de repente lo salté. Y lo sale otro pinche güey. No, amigo. ¡Paz! Giró en medio. Y el vato gira en medio, la chingada. Era una. Era algo de que. Venías del vergazo de la moto, güey. Uh-huh. Y lo. ¡Espérense! Tanta pinche emoción. No había internet, no había tele. Era ir a ver a. Todavía no se habían echado para acostarle, o sea, era... No había... No, o sea, era, compadre... Era otro México. Era otro México, eran vergazos de adrenalina de acá. Pura. Ya cuando te sacabas de hondo, cuando la red no estaba y que nomás veías que el vato poblano... Y se escuchaba... Y tú... Ah, la verga, se me hace que sí se lo chingaron. Y luego, de repente, 3 elefantes de origen hindú. Yo pensé que se columbiaban. No, de origen hindú. Que tenían... ¡Pablo! Pedro y Mario. Y la él da la manita. Él me acaba de pisar la cabeza. ¡Muévete, hijo de puta! Y luego ya pasaba una morra media guapilla y le agarraba la trompa y luego que la canasteaba le picaba el culo. Ah, pero no lo haga uno un show porque está mal. Sí, no lo haga un pinche elefante, pero está bien. Pero lo hace un pinche vato que parece elefante, está mal. Lo hace un gordo en un meet and greet y es demanda, sí, ¿no? Sí, es demanda. Y luego después sale un payaso con un silbato. Otro que ese payaso y ahí anda cagando el palo. Yo no lo critico, pero después el circo se hizo muy... El circo de Cepillín, el circo de los Chicharrines, eran buenos. El circo de los payasónicos. De la chilindrina. Era chutarte todo el mierdero y al último ver 20 minutos a Cepillín. Si te cuajaste. Sí, si te cuajaste a Cepillín, a la chilindrina y a los payasónicos, ¿no? Juntos, Dani. Que te pones a pensar, pasó, ¿eh? De repente el circo del profesor Girafales y el de Kiko el Cachetón y era el mismo staff. ¿Sí? Uh-huh. Decías, ¿no eres telequilibrista la semana pasada? No, este es el circo del profesor Girafales. Y yo, qué hijos de puta, güey. Nada más cambiaban el estelar, güey. Y luego había algo que a mí me reemputaba lo que vendían en los circos. Vendían unas pistolitas y unas espadas luminosas, ¿no te tocó? Que solamente jalaban en el circo. Sí. ¿Cuánto? $200 tu papá, la verga, güey. Sí, son 6 caguamas, cabrón. Sí, no mames, sí. Te daban la espada, un pinche espada de augurio con un chingo de fluces y ahí andabas en el circo. Pero, ¿qué pinche tecnología tenían los del circo? Que es, saliendo del circo, se desactivaba la luz. Y ya no jalaba. Y esa pinche espada iba a la basura. A veces era trance del vendedor, güey. Sí, ¿verdad? Porque el vendedor trae la espada chida. Lleve su espada. Y te da la que ya usó él, güey. A huevo. Ya se le gastó la pila, hijo de puta. Y luego había... Y no había pilas alcalinas todavía. No. En ese entonces eran las pilitas de reloj chiquitas. Sí, no, una mierda de pilas. Había una... Esto lo recuerdo mucho, el circo. Un circo que fue con mis papás, ahí por Galerías Monterrey, me acuerdo. Te tomaban la foto, carnal. Y la foto te la... O sea, no te la hacían en foto, sino te... ¿Cómo se llama el...? La Polaroid, que era instantánea. No. El rollo, ¿cómo se llama? El negativo. Uh-huh.
Era un vato que no quería hacer nada. Y la, no, no. El negativo te lo cortaban. Con una lupita. No sé cómo se llamaba la chavala. No. Con una lupita y era un tubito azul o rojo que venía, que lo podías traer de llavero. Sí. Y le hacías así y estaba... Ahí está, así. Tu papá pegándole a tu mamá, güey. ¿No? Normalmente cuando sí. Retuitean en X, no en Twitter, pongan ese pinche mamada que era... Veías que valía verga, era una mierda. Era una mierda. O sea, decía, fui al circo, a ver, enséñamelo. Pues dame la grande para ponerla ahí en la casa. Sí, pero no, no, sí, ni modo que a los invitados, a ver, cada quien véale 10 segundos. Era dificultar el pedo. Sí. Había otra, güey. Las palomitas rancias, obviamente, se compraban a granel. Sí, que eran de ayer. Las probabas y se veían como... Nunca sé si han mordido hielo seco. Pero te sabía. Sí. Que yo tengo una pregunta, una duda sobre las palomitas, güey. Confirmen si todos hacemos lo mismo, güey. Es pendejada, ¿ok? Es pendejada. Yo digo que es físicamente imposible comer palomitas como una persona civilizada, güey. Y ¿Cómo sería una persona civilizada? Están las palomitas aquí y agarras una palomita. ¿Y ya? Y ya. Pero a lo que yo he hecho y he visto en mi familia, amigos, conocidos, es que siempre las comemos como animales, güey. Sí. Agarras un puñado y luego abres el hocico y... ¡Ah! 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 Y te estás ahogando. Uh-huh. Y digo, cero necesario, güey. Las podías agarrar normal, pero confirmen si todos ustedes hacen lo mismo de comerlas como si fueses Godzilla comiéndote a la gente de la bahía de Tokio, güey. Ándale. Así. No, y es, agarras un chingo... Son, si las pudiéramos contar, son 75 palomas. Okay. Te las metes a la boca y se te caen sí. 35. Sí, no, aquí en la panza tienes la segundo round. Y ya nomás entran como 4 o 7 palomitas. Y yo procuro casi no comer palomitas porque siempre toso, güey. Me hacen toser mucho, güey. Siempre que se queda un pellejito de mierda en la garganta así, agarrado de la campanilla y dice, de aquí no voy a mover y chinguen a su madre. Ajá. Y estás todo el día, ja, ja. Uh-huh. Oye. A ver, están diciendo... Confirmo si soy así como las palomitas. Sí lo hacen, güey. Hijos de puta. Yo pensé que aventarlas al aire. Eso ya es de maestros, ¿eh? Ya cuando haces esto, es peligroso. Sí. No lo hagan con cacahuates. Así falleció un primo. Nada, te cuesta. No, lo mataron. Lo mataron con una... Lo atropelló un camión de maíz. Sí, lo atropelló un camión de maseca. Las palomitas, güey. Cuando ya quedan las últimas, hay palomitas infladas que todavía traen un pedazo duro de la semilla y que todavía nomás sientes el vergazo. Ay, güey. Truena la muela del juicio. ¡Pah! Y no importa cuánto tiempo las dejes, siempre hay una que se queda sin coser. Sí, es normal. De que yo no me voy a hacer. Yo no me voy a hacer y me vale verga. Y hágale como quiera. Así estaban dos palomitas de maíz. Ajá. En su luna de miel, güey. Se acaban de casar, güey. Ah, ok. Y estaban las dos, la semilla, güey. ¿No? Uh-huh. Y la semillita le dice al semillo, ¿te acuerdas que te dije no vamos a coger hasta que nos casemos? Y, uh-huh. Pues es hoy. Y está el palomito. ¡Ah, no mames! Sí, sí, sí. Y no tienes idea lo que sabe hacer todo esto, ¿eh? O sea, uh-huh. Hasta chifla. Uh-huh. Ahorita vas a ver. Y se mete al baño la palomita. Y el palomito está aquí afuera. ¡Ay, su pinche madre, hombre! Y estás estirando el vato, güey, para no tener lesión. Y se pone así en la orilla como para calentar. ¡No, hombre, ahorita vas a ver! Le voy a dar maromas a la pinche a tu puta madre. ¡Oh! ¡Oh! Y la vieja saca así una piernita, ¿no? Y trae un liguero y este... ¡Ah! Y ¡pa! Que se transforma en palomita, güey. Se calentó de más. No la veía venir esa, güey. Pobrecito. Chiste, mamón. Ay, güey. ¿Qué dice la banda? A ver, déjame ver qué dicen. Ay, no sé si son de ayer estos, no. A ver, sácate las chichas. Sí, son de ayer. Sí. Eduardo Sumarán, invité a mis papás al show en Aguascalientes. ¿Cuáles son los pasos para que pasen a la foto? Primero es así. Ajá. Y luego es acá. No. Pasos para llegar a tomarse la foto. Derecha, izquierda, no, es no, de, igual. ¿Qué tiene no. que hacer? Se tiene que suscribir usted al canal de Permítanme Ser Franco en el nivel fam. Y con eso ahí en la pestaña comunidad publicaremos la lista donde se van a apuntar. Y puede pasar la persona suscrita y un acompañante. Niños no pagan acompañados de 7 adultos. Okay, 7 adultos que pagaron la suscripción. Suscritos, obviamente. Buen show en Chicago. Gracias, Eduardo. De Donelli. Franco, ¿vas a venir a Argentina? Espero que sí. Estamos ya planeando la gira de 1995.
Y obviamente Argentina está contemplada junto con el resto de Sudamérica. Manuel Hurtado, señores, con el pito más grande de Monterrey, mole, cuéntanos cómo fue tu experiencia saliendo de antro con Down Ramón. No, 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 es un chavo con síndrome de Down, lo llevamos y se nos perdió. Pero digo, no, ya, no, 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 pero normal, una persona con síndrome de Down que agarra fiesta. Qué chido. Un chavo con síndrome de Down. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que arriba de los 30. Ok. Todo, y sabe bien qué pedo, ¿no? Sí, 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 muy cachondo. ¿Pica culos? El niño con Down es muy cachondo. Ah, no sabía. Sí, son muy cachonditos. Y sí, quería que el tío Iván Femal le pichara una putita. ¿Y lo hiciste? Le dije, ¿del mismo cotorreo tuyo? Dijo, no. Dijo, con contratar una puta. Una puta Down hasta ahora. No, te dicen, güey, pues no te dicen. El mismo cotorreo. Le dije, ¿le vas a querer igual? Pero no. Ay. Muy, muy buen tipo. Saludos a Ramoncito. Saludos a Ricardo Sime, a Sergio García, que saludemos a su novia Sheila. Sheila, saludos de parte de tu novio. Hola. Hola, Nicho. Ah, soy Nicho de la cantera rap, primera generación. La semana pasada saqué mi disco. Qué chingón, hermano, para que vayan a ver su canal de YouTube del buen Nicho. ¿Y cómo es él? No, eso es otro Nicho. No. Sí. Este rapero, qué chingón, hermano, que sacaste tu disco. Rolando Mejía, mole, mándale un beso saludo a mi hermano Mauricio. Mole, ¿ya bajaste de peso con la dieta? Dice, sí, sí te ves más delgado. He bajado algo, pero no mucho. ¿Cuánto llevas? No, yo creo que unos 4 kilos. Y ahorita sí me estoy mamando. Pero en tallas se te ve más, ¿eh? Sí, he bajado de tallas. Era 38 y ahorita soy 37,700. Bien. O sea, ya vamos a más fuerte. Va bien, güey. Ganar. Pero está muy bien. Sí le estoy metiendo pesca. O sea, cosas que antes... ¿Sabes lo que no, compadre? Los nopales, güey. No. Güey, me dice, es que lo mejor que puedes comer yo. No, no. Pues Dios nos hizo los nopales para no comerlos. Le digo, me los asaron, me los guisaron, me les pusieron tajín. Y donde lo agarro y empieza la pinche baba así. Dije, no, mira, te voy a poner así, compadre. He chupado con baba, pero eso no. La serpiente que dijeron nuestros profetas tenía un nopal, estaba la serpiente, y el águila dijo, la serpiente. ¿Sabes lo culero que es comerte una serpiente? Lo feo que sabe, la poca carne que tiene. Y la prefirió el águila. Sí, güey. Se paró sobre el nopal. Uh-huh. Se espinó. Sí, güey. Pero se paró en el nopal. Si el águila, que fundó Tenochtitlán, uh-huh, escogió a la serpiente por sobre el nopal, es por algo. Ahora, pinche nopal, me caí gordo. ¿Para qué traes espinas si nadie se los quiere comer, güey? Como si fuera un culo. Wey. Es la típica fea mamona, el nopal. Wey. Ay, no me coman. Nadie te quiere comer, güey. Nadie te quiere comer, güey. Y los que comen nopal, está bien, van a vivir más, pero... No, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio, güey? Qué horrible. Vale la pena vivir más por comer esas pendejadas. Güey, yo ya lo forré de queso, güey. Y no, güey. Y así le muerdo y le saco todo el queso y yo no quiero un nopal. No, güey. No, güey. No. Yo ya lo hacé, lo deshidraté. No, a menos que sea licuado, güey. O sea, hola, es pasada, Gaby, güey. Tortillas de nopal, güey. Pobrecita, güey, porque sí cayó mal, sí, con el chingadazo. Uh-huh. De lado. Pero fue, no, a ver, yo no la toqué. Fue con el paquete de tortillas. Ahí están tus nopales. O sea, la última vez, Gabriela Alejandra. ¿Por qué el maíz tiene que tener pedos con el nopal? ¿Por qué nopal, güey? Tortillas de nopal, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Tortillas de poro? O sea, ¿hamburguesas de soja? De soja, de pinche de hoja de plátano. Que, por cierto, en Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad, la gente que vive allá, hay un lugar que, según un documental, que era la hamburguesa más chingona de la galaxia. Y que es impresionante porque es vegana. O sea, no es carne. Pero te dicen, así me lo dijeron, ¿eh? No es que sepa igual que una hamburguesa tradicional. Sabe mejor. ¿Qué dijiste? Voy a ver. Challenge accepted. Prefiero morder un pedazo de caca, ajá, que volver a probar esa hamburguesa, güey. ¿Qué era? ¿Te sentiste vacío? Hasta picosa estaba, güey. ¿Desde cuándo acá las hamburguesas pican? No. Y era una mierda empanizada, picante. Le muerdes. Dije, efectivamente. Dijeron, está muy bien. No, es una mierda. Sí. Es una mierda. ¿Dónde está el chef? Quiero matarlo. Es que también no le muevan a lo que es. Dios sabe lo que hace, güey. Nos ustedes siguen con su pedo. Sí. Bueno, saludos a Rockel Strange. Una pregunta. ¿Coatzacoalcos es mala plaza o por qué ya no vienen? Sí, es mala plaza. No, bueno.
es complicada, no te voy a mentir, pero espero poder regresar algún día. Cristian Rodríguez, saludos de Puerto Rico. Mole, envíame un que sepan todos. Que sepan todos que me duele tu dolor. Bacacrats, yo de niño tenía canas en los huevos. Eran las canas de mi tío. Francisco Piña, señor Franco, ayer tuve una discusión con mi novia cuando mencionó Gloria Trevi y yo dije que odiaba a la gente que la apoya y ella dice que soy un machista. Uf. Te voy a decir algo, mi querido Francisco Piña. Complétame esta expresión. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿Y detrás de un mal hombre qué hay? Hay una mal mujer. Porque ahora resulta que el del pedo fue él. Nada más. Yo digo, qué curioso. Sí, ahí no hay nada. Qué curioso. Yo te diría, hermano, no te metes en pedos. Tú dile a tu vieja, sí, mi amor. ¿Quieres tener la razón o quieres ser feliz? O quieres ser feliz. No hay otro. No te metes en pedos. Saludos a Home Tips para Trompeta. Javier Herrera, Franco y Mole, mándenme un besaludo. Wolf, vos, ¿cuáles boletos incluyen foto en San Luis Potosí? ¿Los VIP o los Diamante? Ninguno de los dos. Sí. Suscríbete al canal de Permítame Ser Franco, porque nosotros no vendemos. Ya lo voy a empezar a vender el próximo año. Ya, Chucho, debemos de vender la foto, güey. Vamos a dejarnos de mamadas. Y lo donamos. ¿Qué pedo? ¿Culo? Así. Una asociación de la ciudad que visitamos. Uh-huh. Ahí está. Se vendieron 1,000 fotos de 100 pesos y se donaron... 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿1,000 fotos, 1,000 pesos? 1,000 fotos, 1,000 pesos. Ahí está. A 100 pesos. Uno de cada 100 pesos. De cada 100 pesos, unos, 100, uno se 90 va a son míos. Uh-huh. Víctor Hugo Lara, Franco, no. Preguntando mamadas. La Mole se ve desenfocada. ¿No trae foco? A lo mejor por eso. No lo he probado. Saludos a Relumina. ¿Qué pasaría si me toca pelea fuera de la escuela? Mejor no te pelees. Sí. Ahorita están bien agresiva la raza, güey. Oye, sí, güey. Ya se la están bañando, güey. A ver, le voy a decir esto. Si nos está viendo algún adolescente peleonero, haz paro. Un tiro se acaba cuando un güey se cae. En mis tiempos... ¿Un tiro se acaba qué? Cuando un güey se cae. Sí. En mis tiempos, el primero que sacaba mole ganaba. Ajá. O sea, yo te pego, te salió sangre, paraban la pelea. Y ya te gané. Y si un güey caía y se hacía el desmayado, ya ganaste. Yo me acuerdo mucho un compa del Resortes... ¿Qué putiza me le pusieron? Que decía, ¡ay, mamachito! No, mames. Lo hicieron cagada, güey. Uh-huh. Eduardo se llamaba el güey que le puso la putiza. Y era más alto el Resortes, güey. Uh-huh. Pero este cabrón aplicó la chida de agarrarlo acá de los chinos. Era el que vio chino el güey. Lo bajó. Y luego primero le pegó acá. ¡Pa! ¡Pa! Y luego le dio un rodillazo no sé dónde. Y el Resortes cayó así como muerto. Uh-huh. Y todos, ya, güey, ya, déjalo. ¡Ah, la madre! Y muchos corrieron, no sé qué. Y yo vi, güey, cuando el bicho Resortes abrió el ojito así. Vio que ya no había nadie, se paró y dijo, ¡ah, con su puta madre! Y se empezó a sobar. Acá fue el rodillazo, al parecer. Uh-huh. Pero ahora ves videos, güey. Muy mal. Ya ni siquiera uno contra uno, güey. Son 7, 8 contra sí, uno. Sí, güey. Y el vato, o la vieja, ya está en el piso y le siguen pegando. Oye, no. Tengamos tantita dignidad y respeto por la vida. Y le voy a decir algo. No se arruinen ustedes su vida. No uh-huh. es nada más el güey que se muere el que la sufre y su familia. O sea, si a ti te meten al bote, tú vas a sufrir. Y tu familia va a sufrir. Y si no te meten al bote, como muchos pasa, como quiera vas a traer en tu mente toda tu vida que provocaste un accidente o un deceso. No quieres eso en tu vida. Al chile, mejor no se peleen. Se los digo yo, que siempre fui culo. No se peleen, güey. No, y como no te pagan. Digo, eran otros códigos, pero sí se los le damos. Oye, te aventas un tiro. ¡Pum! Cayó. Se muere. Ya ganaste. Pero a mí se me hace muy cobarde ahorita mucha raza que, además, está grabando, no hace nada y hasta patea. No eres ni más hombre, ni oye, más la chingón. Cabeza, güey. Van y le pisan la chompa, güey. Oye, no mames. Ese ya era, sí me tocó en mis tiempos, pero ya era muy, muy sádico. Mira, pónganse a pensar, en la UFC no se vale patear en el piso. No. Y esos güeyes son los más salvajes del universo. Por algo no se vale. Uh-huh. Sí, no se peleen. No sean mamones. Que por cierto, fíjate, hablando del tema, güey. En el circo
empieza esta funciones de gladiadores, güey. Circo romano. Que eran combates a muerte, güey. Qué cabrón, ya no hacemos eso, gracias a Dios, ya no ponemos a dos personas a maltratarse para nuestro entretenimiento. No, no, no. Pero antes sí se hacía. Y ganaban poco y el promotor es el que se quedaba con todo. Ya no, gracias a Dios. Ah, claro. Me voy enterando, güey, que hay morros que por una pelea de 10 asaltos, 15 mil pesos gana el estelar, güey. Pero tienen una pelea cada 3 meses. No, pues no. No mames. Ni el mes. Y deja tú, te ponen unos putazos y irte a curar te cuesta 1,000, 2,000 pesos. Sí, güey, o sea, son 13. Ya, güey, ya mamaste, más el promotor, güey. Y... sí, güey. O sea, sí les pagan muy poco a los peleadores, güey. Yo leí un libro, mi querido Franco, que digo, se los quiero compartir. Hay pocos libros que yo... Y esto es neta, nomás nunca toman en cuenta... O sea, siempre ¿no has leído libros? Claro. Y me a veces, jodiendo, te lo digo, un día una copa de vino, cruzado de piernas, y había un la libro... La lluvia. Muy verga. De una historia muy, muy, muy antigua, donde había un peleador en Roma, que el vato fue soldado, pero lo desterraron. Entonces el vato entra y empiezan empezó en otros teatritos chiquitos y puteaba gente y veían pero que era soldado. Era un soldado. Y oye, pum, y le empiezan a decir, era en Roma, pero le decían el, creo que creían que era de España, le decían el español. Y toda la era de gladiador. Ah, ¿sí? Sí, con Russell Crowe. Maximus. No sé si venía Russell Crowe en el libro, pero sí. Sí, Maximus. Pues sí, decía que... Maximus Decius Meridius, algo así era. No, 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 ese es el de Transformer. No, no, ese es Optimus Prime. Maximus Optimus. Bueno, son de esos libros que agarras, lo lees y lo vuelves a guardar. Y tu abuela... Chinga, me quise ver interesante. Fuera de pedo, güey. ¿Cuál ha sido tu libro favorito, güey? Pues el libro ese, el chingón, el que Cañitas. ¿Cómo no? No, Cañitas, no. No, fíjate, sí leí, mira, la ley de la vida de Bart Simpson. Ok. Me aventé también El Principito. Ah, El Principito. ¿La de veras o el que nos enseñaron a todos en la escuela? No, era El Príncipe. Era que te decían, ¿cómo hacer un príncipe? Y era de que harina, chocolate. Ah, hacer las galletas hacer, príncipe. Sí. Ok. Pero... Era oye, me estás evidenciando bien, cabrón, pero era sí. Era una receta lo que leíste. He leído poco. Leí el de Cocina con Teresita, que era una señora que... ¿Cómo no? Leí... ¿Te acuerdas de Cocina con Teresita? Que tres cucharadas de fécula de maíz. Sí, a todo le echaba fécula de maíz la señora. ¿Qué es fécula de maíz? Era como la maicena, ¿te acuerdas? Ah, ok. Salud. Pero, ahí está, mira. Me aventé la de Almas al Viento. No. Juventud en Éxtasis. ¿Cómo no? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Muy de secundaria. Muy de secundaria. Sí. Me aventé el de... Pues de esos de los... Ay, pinches libros chidos de los... De novelas. Y había uno, el de Jordi. El de... ¿Qué pez? ¿Qué huele? De Jordi. Y el de Rubius, ¿no? El de Rubius, sí, el de Maximus de... Me lo aventé yo más visual, pero... Claro. Pero el libro. La Biblia. ¿La has leído, no? Bueno, en misa. O sea, que me dicen, Isaac, 325. Lucas Lobos, 825. Armador, no es falso. Yo mentiroso. No, pero ha habido libros que me han cambiado la vida. El de... Ese, el otro, el señor que dijo, el Quijote, güey. ¿Lo leíste el Quijote? No, pero lo compré. Ok, es que yo, les voy a ser bien honesto. ¿Tu mejor libro? Yo intenté leer el Quijote y se me hizo muy pesado. Se me atoró por el cojote. No, hombre, o sea, como había leído fragmentos en primaria, ya ves que te venían fragmentitos en el libro de español. ¿Cómo no? O de literatura. Dije, esto está interesante y se me hacía... divertido, pero el libro, el de adeveras, sí está pesadito para un niño, ¿eh? O sea, sí. Apenas, a lo mejor, intentarlo era de grande, pero yo creo que llegué hasta... Puta, cuando conoce a Dulcinea del Toboso, Aldonza Lorenzo. Como decía, si andamos y los perros nos ladran, que se hace... Y no es. No me lo vas a creer, güey. Yo lo leí, güey. No, es un gran ejemplo, ¿eh? Ahí te va, güey. Si los perros te ladran es porque... Según yo, es un autor alemán, güey. Puta madre.
Todo el mundo dice que es del Quijote de Cervantes, pero no, hace mucho me topé con esto, no me acuerdo si lo dije en un tollo aburrido, pero aunque dicen que es de él, ladran Sancho, señal que cabalgamos, según esto, se le atribuye al Manco de Lepanto, o sea, Miguel de Cervantes Saavedra, en Don Quijote de la Mancha, pero es de Goethe, perdón si lo estoy pronunciando mal, en el poema Klopfer, ladran, de Johann Wolfgang von Goethe, dice, en busca de fortuna y de placeres, mas siempre atrás nos ladran, ladran con fuerza, quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. Y todos creíamos que era de Miguel de Cervantes, y al parecer es de Goethe. ¿Qué Miguel agarró? ¿Te acuerdas de Goethe? El de, you don't have to cut me out. Ese era Goethe. Ah, no. Oye, güey, pero la agarró Goethe. Tú estuviste la Pablo Goetti, ¿no? No. No, ese es Goretti. Fíjate que no fui muy lector. Es que yo leía novelas de terror, güey. No mames. O sea, me gustaba así leer historietas de... Y esas que decían, mientras tu miembro viril se ponía fuerte, era novela romántica. Ah, ¿nunca no leíste las eróticas? Vi una portada... Déjame caer toda tu hombría en mi en tu leche. Era en español, fíjate. Uh-huh. La historia supuestamente era en Europa. Uh-huh. Pero la portada, me acuerdo mucho, era un güey, cabello negro largo, camisa blanca desabotonada hasta la panza, y estaba así, el cabello vieja, al la vieja al viento, se leña. Y la vieja abrazada como Leia con Luke Skywalker, güey, así a la pierna. No recuerdo, y recuerdo una que se llamaba Cumbres Borrascosas. No recuerdo a quién chingados le vi ese libro o novela, qué sé yo, pero según yo es porno de morra, ¿eh? Oye, pero me regresa porque yo llegué a leer unas dos, tres y su cuerpo viril se ponía enfrente de mí y toda su envergadura. Estaba dura. Sí, de que se sentía la expansión dentro de mis entrañas. Mientras él sentía su cuerpo vibrar bajo sus toscas manos. A ver. Y las viejas, ¡ay, luego! No, o sea, sí. Pues decía, mis entrañas sentían su líquido viril. Entrañas, este vato era un pinche genial. Ya cuando le alcanzas a las entrañas. Cuando le empiezas a hacer un pinche rascadado de ti. Ya no puedo yo. Ah, Anastasia. Padrino. Las historias del periódico. Ya, entera, padrino. Muchísimas ahí gracias. Ahí está un Grey para que se gustan chopear, si no le ponen allá adentrito, exactamente. Voy a ponerlo adentro y aparte lo voy a chopear. Qué rico. Provechito. Oye, ¿tú hiciste el filete? ¿Eh? Yo lo vi. ¿Cuál de, filete? Este. Ah, sí. Es que esta es la unión de pierna-muslo. Exactamente. Era la hamburguesa que vendían en aquella de pollo que se llamaba Big Crunch. Exactamente. ¿Cómo no? Pero esta madre, había una leyenda urbana en los 2000s. ¿Por qué? Que no era pollo, que era un animal creado por el coronel Sanders. Esto es real. No estoy diciendo que sea verdad. Es algo que se creía. Ajá. Y que se llamaba, le decían como, who is it o who's that, algo así como, ¿qué es eso? Ajá. Pero decían, no era pollo, era un animal creado genéticamente por la empresa. Por el señor Sanders. Porque decían, qué chingados, ¿cómo vas a sacar un filete de pierna y muslo? ¿Cómo lo pegan? Y yo, no, pendejo, el pollo cuando está entero, viene pegado pierna y muslo y filetean. Exactamente. Bueno, lo filetean o lo que pueden hacer es que le parten, haz de cuenta aquí lo de la pierna, aquí le abren. La ingle. Exactamente, entonces hacen corte mariposa, nada más le quitas el hueso y queda como una camita nada más. Ajá. Entonces ese es el filete de la pierna muslo. Sí, pero decían que no era pollo y que no sé qué. Nah, padre, no, mira, era de tamarindo, pero... Era de tamarindo, pero se veía Jamaica. Sí, no, muchas gracias. Y lo que tienes que es bien jugosa la pierna mulo, entonces es lo chido. Más cuidado porque está bien calientita. ¿Sabes también cuál está bien jugosa? Ay, no, ahora no. Te digo. Tu permiso. Oye, déjame mandar un saludo para Will Mendoza, que me salude la mole, lo extrañé anoche. Hola amigo, ¿cómo estás? Osvaldo Durán, en mi pueblo iba a un teatro hasta que se dieron cuenta que robaban gente. Ahora veo. Francisco Piña, nunca hizo lo de Kenny Moore con su guitarra, no sé qué hizo, hermano. Saludos a Jorge Wong, su hermano Omar y Aquines desde Mante. Carlos Balcázar, Franco, canta la canción de Rubí se la come. Rubí se la come. Ahí está. Jonathan Barragán, Rifle, nos vemos en Guadalajara. Voy a ser el que te saluda como el que conoce Cepillín. Te pongo un putazo, güey. Yo vi, sí, es que estoy con Cepillín, ¿sabes?
Ah, yo pensé que el de... Me acuerdo cuando veía tú no sé qué, todo y naco y estúpido, ¿no? ¿Te acuerdas un comentario de Facebook o algo así? De YouTube, gracias. Franco, me encantaría sacarte fotos en un show. No. No. Sí, me gustaría sacarte, pero a vergazos no. De mi show. Jessica G. Los amo, que tengan una linda semana. Mole, por favor, regálame un Marcela. Saludos desde el 956. ¡Marcela! Por favor, Franco y Mole, un defense para mi amigo Bernardo de Longmont, Colorado, que anda malo del hígado. Ala, a ver. Una, dos, tres. ¡Defense! Oscar Macías. Señor Mole, ¿puede ir desnudo el 9 de diciembre? Por favor, dice Salvador. Trataré. A lo mejor un traje tipo Borat. Sí te veo, ¿eh? Mira. Sí te veo. Fíjate. O sea, sí te creo capaz de hacerlo. No me gusta contarte intimidades mías con mi señora. ¿Cómo que veo suco? Sí. ¡Oh! Pero te quiero. Yo creo que ya lo has hecho lo que te voy a decir. Y si no lo has hecho, hazlo. Franco y yo estamos casi igual en el aspecto de que estamos casados y tenemos hijos. Entonces siempre hay gente en nuestra casa. Si no está tu esposa, está tu señora madre. Si no está tu señora madre, están tus hijos. O está una persona que hace el aseo. O no sé. El sábado. O los heraldos. Los heraldos. El sábado los Júpiter y Neptuno se unieron. Se alinearon los astros. Se alinearon los astros y se aventó el rayo hacia lo que era tu casa, que es mi casa. Gracias. Tu casa, que es mi... Bueno, no sé cómo se llama. ¿La nueva o la vieja? La nueva. Ok. Entonces, ¿de qué? ¿Mi esposa? No, la casa. Entonces, estábamos... Mi señora, o sea, ¿la casa chica o la casa grande? No, la casa de la chingona. Ok. Y estábamos echándonos un whisky, mi señora y yo. ¡Qué gusto! Mis hijas se habían ido con su abuelita. ¿Mi abuelita? Su abuelita de ellas. ¿Y ella se murió? Pues. No, a una ciudad de aquí, muy cerca. Me las voy a llevar 2 días. ¡No, amigo! Entonces quedo yo con mi esposa. Palito ruidoso. Pero fíjate que hice algo que hace mucho que no hacía. Que me sentí liberal. Y espero que lo apliques. O sí, yo creo que ya lo aplicaste. Pero te digo que tú y yo batallamos porque siempre hay gente en su casa. Estaba yo, fui a una tertulia, solo ella y yo, y todos tomamos unos whiskitos. Llego a la casa, prendo la tele del patio y nos empezamos a tomar unos licores. Y yo le digo a mi señora, le digo, oye, imagínate que anduviera yo en pelotas, pero en zapatos. Y ahí van. Y yo dije... ¿Zapato de vestir? Zapato negro con suelita blanca. Tipo tenis. ¿Calcetín negro o blanco? Yo le dije, calcetín negro. Bien, calcetín negro. Con clase. Con clase, le digo. Y me dice, ya les puedo enseñar. Ahí van. Y dije, a ver, espérame. ¿Por qué no? No están las niñas. Dije, tú me has visto desnudo. Chingo de veces. Más de 15 y 6 años. No tengo el mejor cuerpo, pero es mi casa. Es lo que hay. Carnal, hay cosas que me hacen sentir bien al abrazar a mi padre, a besar a mis hijas. Pero no me había sentido tan libre de alma, de corazón, como ese sábado. Entré al baño, me desnudé completamente, me quedé en zapatos porque hacía algo de frío. Sí. Y empecé a andar en pelotas para la casa. Y me dice, ¿puedo antes una? Les dije, no. Oye, le dije, todo lo que está aquí colgando es tuyo. Fui, abrí el refri, me serví otro whisky, pero completamente. No. Desnudo, cara. Desnudo. Y luego fui por unos cigarros que se me quedaron arriba y subí las escaleras. Ah, yo pensé que al Oxxo dije, no seas. No. Ahí sí hubiera, señor. Dijo, terminé todo el día, está muy vergueado. Pero guárdese los huevos. Oye, llegué en pelotas al Oxxo y luego, I need you close. Y dijo el vato, a la verga, Terminator, ya están los títulos, están muy vergueados. Este viene del futuro distópico. Es distópico, de Back to the Future, de Mr. Este viene de cuando Biff se llevó el libro. Se llevó el libro, güey, ya dejó lo último. Subí por las escaleras a... Subí en zapatos a las escaleras. Bien. A por los cigarros. De hecho, en el segundo piso se ve por un cristal las escaleras hacia arriba y le dije a mi señora, voltea. Le dije, la vida la tienes enfrente. Le dije, no, es algo... Se lo digo a toda la gente que está aquí, ya soy un viejo bribón, pero qué hermoso es estar desnudo. Obviamente no puedes andar encuerado en la calle por ética, por no sé. Que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero me sentí tan libre. Hasta que llegó una vecina que se sumó por una rendija y dijo, ah,
Y desde entonces no habla. Dijo, ya sacaron la pierna para... mira, pero sí, carnal, muy... Qué cabrón experiencia, tengo que hacerlo. Esos. Déjate esos y esos tines. Ay, que de repente así, ahí entre la sala y las caballerizas. Y pone una canción de Disney. De... Yo me sentí... ¿Te sabes que te ves al espejo? Lo he hecho en gira, ¿eh? En el cuarto. Uh-huh. En tu casa... Pero es más espaciosa la casa que un cuarto. Muy espaciosa tu casa. Carnal. No estaría mal, ¿eh? Hazlo tantito. Es que dices tú, ay, qué pena. Pues tu vieja te ha visto encuerado. Y lo dices tú, ay, qué... Pues en mi casa. Es mi casa. Pero es que yo soy de los que apaga la luz para coger, güey. O sea, me pongo mis lentes de night vision para poder verla a ella. No, pero no. Que ella no me vea, güey. Porque estoy muy consciente de mi cuerpo. Mira, güey. El otro día estaba cambiándome en el vestido. Completamente desnudo. ¿En el walking closet? En el walking closet. Y tengo un piso de un espejo de piso a techo. ¡Wow! ¡Wow! Puedo... ¿Saben que siempre me meto una mamá de esos? Acá. Esto es ejemplo. Te estás cambiando. Quitas... Entonces... Yo no sé cómo eres tú, si primero calcetines y después calzones. Completamente desnudo. Ok. ¿Qué te pones primero? El boxer. El boxer. Yo no, yo me pongo los calcetines. Por el frío, piso cerámico. Tú estás el espejo y yo estaba así. Y volteé. Primero no hay una aceptación. No. Primero dices, ay, cabrón. Sí. O sea, primero viene se metió un viejo gordo desnudo sí. A mi casa. Dijo, oye, ¿dónde? ¿Qué parezco manzana con el gusano metido? Dijo. Entonces, yo estaba así. Pero es como, ¿cómo se llaman las pinches pastillas que hacen que te duermas? Hay unas pastillas. Ácido clorhídrico. La clonazepam. Tú te chingas una clona y te da sueño, pero si tú aguantas el sueño y no te duermes, dicen que es una fiesta, güey. Okay. Dicen. Por eso hay gente adicta a esa mamada. Es adicta a esa mamada. Entonces, imagínate yo en modo clonazepam, volteo y me vino el vergazo. Sí. Pero lo aguanté. No es fácil. Aguanté y lo seguí viendo hasta que acepté eso. Y dije, es lo que hay. No hay nalga. Las nalguillas se hacen de naranja metidas. Pitillo normal. Cheto. Chetito así, salidillo, rojillo. De perro. De perro. Y ya me acepté y me volteé. Para mis 41 no estoy tan de la verga. Ya empiezas a... Sí. Pues sí me falta hombro, sí me falta algo de brazo. Che pechote, che caja torácica. Pecho palomo. De repente empiezas a dar vueltas. Acá es donde sí. Falla el pedo. No, la vista de perfil es muy cruel. De perfil y lo volteas. Es muy antigordo. Ah, cabrón. Ese grano, qué pedo. A checar mañana, el lunes me checo, primera hora. Y me agaché. ¿Viste Mordor? Vi tonalidades. Es como un gansito. Ok. Negro, rosa, café. Ok. Blanco. Ya pateado el gansito. Ya pateado el gansito. Pero, compadre, dije, ¿soy yo? Sí. El... A ver. Soy hermoso. Soy hermoso, güey. Y salgo si y le dijeran señora, hermosa a Miss Nepal. Sí. Tú eres hermoso. Salgo yo y le digo a mi señora, ¿cómo estás? Suertudota. Y me dice, oye, tu esposa, me dice la mía de mi esposa, está aquí abajo, ahorita viene. Dije, con permiso. Oye, no, pero me voy a sentar, pero se lo digo neta, no es motivation speaker de Iván Fumal la Mole, pero se los dejo ahí para la gente de TikTok. Acéptense. No nos aceptamos. No, acéptense. Quiéranse. Y luego de repente jueguen con eso. Oye, andas encuadradito, métale crocs, métele gorrita roja. Métele un pañuelito, solamente un pañuelito. El relojito, pero nada. Perdóname, para los que preguntan, traigo un chingadazo en la espinilla. ¡Ah, qué vergazote, güey! Sí, sí, perdón si les produce ahí malestar. Fue una patadita. Pero pues, pues está uno entrenando. Está uno entrenando, así que... Chingadacito. No te Coria, vaya. ¿No? Le pegué en sí, los dientes a ese, Coria. Ahí se ve las pestañas de Coria ahí en él. Están así. De hecho, ahorita que llega Coria no trae pestañas. Fue en la boca, si te fijas, está chueca. Sí, está chueca. Sí, ahí no dice... está derecha, güey. Pero no arde ni nada. O sea, a ver, arde cuando pateo, pero si ahorita no estoy pateando, no arde. Sí, no. Está bien. Para la gente que no sabe, Franco,
Yo a veces llego antes de Amos, le está pegando un muro, a un muro con la con el empeño. Como Tompo. Pero bueno, quería hacer este momento solamente para que ustedes que me están viendo en este programa se acepten claramente. Tú, ¿cómo se llama? ¿Robert? ¿Cómo se llama este chavo? Pancho. No, ¿cómo se llama? Derek, es que tiene un nombre muy, muy, muy gringo. Derek, ya has visto desnudo el espejo, si me imagino. Ah, sí. ¿Qué piensas de ti cuando te ves? Sí, me mamé. Así le tengo que bajar. Yo toda la vida, desde niño, me veo en el espejo, si no traigo la playera, y lo primero que hago es... Sí. Okay. Pero de arriba, de la cintura para arriba. Y luego digo, ya vamos. Ya fue mucho y ya es vanidad. Así perdió Narciso. ¿Cómo se llama mi amigo de los lentes? Saúl. Yo sé que se llama Saúl. Ah. ¿Te has visto, Saúl, al espejo, en desnudo? Te voy a recomendar algo, Saúl. Te veo cara que como que no te tienes confianza. Cuando te veas en pelotas en el espejo, agarra tu iPhone y ponlo en modalidad, ¿cómo se llama? Selfie. Y ponlo en el suelo, boca arriba. Y camina sobre él. En video. Después voltea. Después verlo cada vez que te estés chingando un cereal. No. Aquí ya se la veo. Pónselo abajo. Pónselo a las cucarachas para que veas que no se acercan. No. ¿Te acuerdas de Fotolog? ¿Cómo no? Ya es que de repente estabas browseando, ¿verdad? Ajá. Te salían amigos de amigos. Y de repente llegabas a una persona que ni conocías. Ajá. Pero era una chica muy, muy estética ella, como que era de estas... Que es en ejercicio, obviamente. ¿Cómo no? No era de fábrica, era hecho a base de esfuerzo. Le echaba huevos. Sí, en un traje de baño. Y uno de los comentarios era una muchachita que en la foto se veía gordita y le ponían los comentarios. Voy a poner tu foto en mi refrigerador para cada que quiera agarrar comida decir no, quiero estar como ella. Y un hijo de puta le puso abajito. Mejor pon una foto tuya desnuda. Y a que digas, no, ya no quiero estar así. Hijo de puta. Siempre hay un hijo de la cagada. Siempre, güey. Rachel, ahorita le pides que me traigan otro de estos. ¡Hijo de puta! ¿Qué creía? Ah, pero... Bien llevada. Pero sí, quiéranse. Ya basta, Iván. Hasta ahí, porque si seguimos comiendo... Ahí te encargo el transcurso de la casa. Se me va a ir el ojito para un lado. Oye, sí te cuajó a ti, ¿no? ¿Qué estás dándole? Sí. Oye, Guillermo Holguín, no sé por qué pusiste eso, pero no tiene por qué ser la última, ¿ok? Quédate. Va a haber tamales. Eso, chico. ¿No le gustó mi comentario? No, trae otro pedo, ¿eh? Linda Moon dice, Saúl... Tiene unos brazos hermosos. ¡Ándale! ¡Joder, Saúl! Eso es un palo cantado en mi pueblo, güey. Dice Linda Moon, dice, que si haces el video caminando desnudo por encima de tu celular, que se lo mandes. Y si puedes tener un cascabel amarrado a la cintura. Dice Rodrigo Reyes, dejé una imagen en el tuit de Amos del Universo de la Mole... con traje de baño de Borat. Ah, ¿la puedes checar, Coria, por favor? Digo, no vaya a fallar el audio. No vaya a fallar. O sea, vaya a salir la transmisión. Valemos verga aquí. Pero bueno, era un comentario que les quería decir. ¿Cómo me mama este gravy? Es el gravy del... Bueno, va a ser mi comentario muy... muy clasista, pero... del Golden Corral y del Luby's. De esas cafeterías sí, gringas. Es gravy de vendedor, ¿no? Sí, así de que... Y es que vas con los gringos y va a querer, te ponen el pinche pedazo de pecho y luego, ese gravy, sí, échale, ¿banco o café? De los dos, hermano. De los dos, no me pregunte. Pero échale más del color asalto. Y luego todavía le compras una ensaladita. Qué buena está esta hamburguesa, ¿eh? ¿Sí la están disfrutando? Espero que ustedes también en casita. Si te la acabaste, compadre. Yo también, ¿para qué le puedo...? Dice Linda Moon que cuánto por el video. México está en penales. Luna, ¿cuándo sacas más canciones? Estamos por sacar la de... Yo que ya te había olvidado.
Uy, muy buena. Mm. Conseguí que mi Shui me grabara el acordeón. Está produciendo el señor Saúl Vázquez, precisamente. Y estuvimos grabando las voces hace unos días. Vamos a darle una repasadita después, pero ¿cuándo ya queremos sacarla? Yo quiero sacar dos rolas contigo. Ya, ¿cuándo? ¿De qué? Hay que poner, no sé de qué, okay, pero tengo los títulos. Ok. Una se va a llamar Si no hay tortilla, hay vergazos. Así, no, de ahí, ¿eh? De esa canción, no, hasta que se haga. Ah, no, no, tú me dices de Si no hay tortilla, no hay vergazos. Y la segunda es que se llame Te lo reventé y qué. Y de ahí, güey. Ya lo tengo. No hay tortilla, no hay vergazos. Hay vergazos. ¿Qué género? Masculino. No mames, no, o sea, la música. Yo digo que quiero hacer balada, güey. Quiero hacer. Si no hay tortilla, va a haber putazos. Va a haber balada. Balada. Ok. Y te digo una cosa. Quiero hacer algo de balada, Franco. Quiero hacer pop romántico, güey. Traigo ganas de. Pop romántico. Traigo ganas de ponerme una bufanda, usar ropa de piel, es así que bufanda y tipo sin banderas, güey. Mm. Que te vi venir y me salpiqué. No. O sea, no lo tomé de mal, pero cuando cantas muy así, sabes que la vieja te va a dejar por solo un tengo una chacán. Condición. Solo una. ¿Grabar desnudo? No. No, aparte. ¿Cómo vamos a pronunciar la letra S? Porque todos los cantantes actualmente o la exageran o la eliminan. A ver, ponme un ejemplo de las dos. Por ejemplo, los que la eliminan. Porque vamos a darnos un beso. Porque después de esto te juro, te detecto. Muy detecto. No la mencionen. Uh-huh. Y el caso contrario, por alguna puta, maldita, histérica y bastarda razón, ya nadie puede pronunciar la puta letra S. ¿Por? Y, por ejemplo, para decir, ven y dame un beso. Uh-huh. Ven y dame un beso. No, Franco. ¡No, Franco! ¡No, no, Franco! ¡No se puede! No, Franco. En este momento, señores, que Franco se fue, soy su comandante Osmodia. 24 de diciembre, va a valer verga. Viene Depredador, viene E.T. y yo. Más los cadetes de Linares. ¡Ah! ¡Mamadas! ¡No, hombre! Franco, ¡son mamadas! ¡Chingada madre, hombre! ¡No es pueden pronunciar la puta letra S como Dios manda! ¡Ay, Maluma! ¡Tengas a tu madre! ¡Mira! ¡Hasta jodí mi carajillo! Porque tus besos son... ¡Hombre, de veras que te lo juro, Diosito! Dame 10 segundos con ese hijo de puta que haga eso, güey. Hijo de... A ver... 10 segundos te lo hago que la pronuncie bien, güey. ¿Y estaba la sábana pinta? Sí, sí. ¡Qué tu madre, güey! ¿Qué edad te cayeron los huevos para que pronuncies así la S? Es que me acuerdo de Polo chingas Polo. A su madre, güey, en cualquier género. ¡Chingas a tu puta madre! ¡De veras, carajo! Es que ya estamos viejos. Sí, güey, al chile sí. Es que sea Polo. Y yo sigo siendo cachaca. ¿Qué vas a hacer? Suéltenle su huevo para que salga la voz. Ay, güey. Es que sí, ay, güey. Carnal, ¿será la edad? Pero te lo juro, nada más veo el video musical y... Ya. Si la vida es chula, es linda. Sí. A tu madre, madre de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, cosas de circo. Ay, güey. ¿Sabes qué? Se me vino el puré. A ver, yo soy muy fan del circo de variedades, güey. Ajá. Que, no sé, de repente te toca un güey que trae marionetas. Ajá. Uh-huh. O un güey, me acuerdo mucho un mago ucraniano que su pedo era como el mago miado, que los trucos no salen. Uh-huh. Y se me hacía muy gracioso. Uh-huh. Ahí vi por primera vez a los Slava Show. ¿Cómo no? Qué cabrones estaban. Estaban buenos, güey. También está el Cirque du Soleil. Son actos de circo. Yo creo que son los top, güey. Sí, ya, no son humanos. Ya vivías en Monterrey cuando una vez en Constitución, en el río Santa Catarina, se vino uno que se llama el Tiani. Se me hace que no. No, no mames, ya no vivías aquí. ¿Qué año fue? Yo llegué en el 97. O igual y si estaba, pero no tenía dinero. No, ni yo fui, güey. Ah. Como el 2005. Como el 2005. 2005, no, ya estaba, pero no tenía dinero. ¿Cuándo fue el otro tornado que se llevó a la verga todo lo de Santa Catarina? El Alex.
Ah, entonces fue como el 2005, porque se ponía en el río Santa Cruz, enfrente de Fundidora. Todavía estaba el come galletas y la chingada. Oye, no mames, güey. Era un circo que tenía aire acondicionado. ¡Y tenemos aire acondicionado! No mames. Era caro, güey. Pinche circo bien bonito, morado. No sabemos qué mierda había dentro de la chingada, pero circo bonito, morado y con un chingo de luces. Y a lo único que te puede ver tu papá es ¡el circo de la anaconda! Nunca salía la puta anaconda, pero... ¡Te mamaste! ¡Sí lo había anunciado! El circo de la anaconda, güey. El circo de la anaconda. ¡Y ratón volando por el cielo! Sí. Ahí veías el pinche ratón. ¡Saludos al ratón! Saludos a mi compadre ratón. Y pasaba, ¡mi pancita! ¡Mi pancita! ¡Páreme que me pasé! Otra. Estoy ahí por morones pidiendo volando. Con la pinche ¿qué dices? Bueno. ¿Un ratón volador? Eso ya es un murciélago. Ve nomás, ve nada más eso. Yo no tengo miedo. ¿Se ven los huevos? No. Ok. Sí, no se ve nada, súbelo, súbelo. Fíjate que estoy gordo, pero no se me ven tanto así la de los huevos, ¿eh? Ahí está la foto de... ¡Qué rico! Parece un pollo asado. Por los dos lados. ¿Pitonocha? ¿Pitonocha? Una pitonocha. El de la anaconda. Yo nunca llegué a ir al del circo de la anaconda y ver la anaconda. ¿Fuiste a ver a Cabalia? Ah, tu mamá. Es que sí fui. Era como un show de caballos. Yo no fui. Sí, güey. O sea, fui a preguntar y el boleto estaba bastante carito para mí. O sea, a ver, no estoy diciendo que no lo valga, pero en ese entonces dije, no hay forma. Uh-huh. Y aparte, me acuerdo muy bien que me dijeron, ya nada más quedan boletos en esta zona, cuesta 2,000 pesos. Y dije, el semestre. Que la voy a subir al caballo. Sí, y me van a entrenar a mí también, ¿o qué? No, el boleto por persona. Entonces dije, bueno, Gaby, tú no vas a ir. Porque no podemos ir los dos y a ti te vale madre este show. Pero te decían, pero es con vista parcialmente bloqueada. Como que había unos, pues no sé, los pilotes de la carpa. Entonces, pues estabas sentado y aquí había un... Y tenías que hacer... 2,000 bolas. Dije, nada, chinguen a su madre. Ese yo recuerdo que fui y me lo regalaron como prensa. Yo estaba abajo, era todo elevado, todo era arriba. Y ponían como una, como si fuera una lona, pero transparente. Y de repente veías a los pinches caballos que corre y corre así. Y luego estaba lloviendo. Y el chafalo todo el dolor. Pinche caballo de, ese caballo le está creciendo mucho el área de pintar. No, entonces pinche, pero estaba muy parezón. Son espectáculos que llegó a comprar como los del Tiani, como los de Cabalia, como los del ese que dijiste de Slava. Slava. Que Slava no eran los güeyes que hacían, que eran unos payasos así con la nariz. Sí. Tin, tin. Vato, no sabes cómo me dio coraje, güey. Perdóneme, creo que fue Televisa, ¿eh? Estos güeyes tenían un número, los de Slava Show, que eran, no me acuerdo si 3 o 4 payasitos trampa, de los que están pintaditos de negro, como vagabundo. Y se veían muy altos y venían así caminando despacio los 4 y volteaban al frente, cantaban una canción y en un momento brincaban y caían sobre las 2 así, uno el otro. Y luego giraban. Y tú lo veías y decías, vaya número de mierda, ¿eh? O sea, sí, o sea, no le veo lo difícil. Pero al final eran 2 güeyes, o sea, uno montado arriba del otro. Eso era lo espectacular. Todos los movimientos que hicieron era un güey cargando otro cabrón encima. Y en Televisa les dan un bloque para anunciar el show de Slava y los cortan antes del final, güey. Entonces la gente que no sabía de ese show lo vio en su casa y dijo, ¡qué show de mierda, güey! ¡Mis payasos no hacen nada! Sí. Les cortaron el final, güey, lo más impresionante. ¿Tú lo estabas viendo en la tele? Yo lo vi en la tele y ya los había visto. No me acuerdo si era el Canal 28 que pasaba los domingos o los sábados en la noche, uno del circo de variedades, güey. Y ahí los había visto por primera vez. Y dije, no mames, vienen a Monterrey. Y traían el show Snow, estaba, que era de nieve. Era como que nieve. Sí, y ese no lo pude ver, ¿verdad? Pero ese sí lo vi. Pero, a ver, no he podido ver a los Slava, ni ninguno de ellos, ni al Tiani, ni su puta madre. Pero eso sí, cada que doy show en Las Vegas, yo me quedo 2 días y me dedico a ver shows. Nada más, güey. ¿Cuál te ha gustado? Digo, tú me invitaste uno, me acuerdo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fuiste, güey? Uno que me invitaste tú. Pero ¿de agua o una plataforma voladora? No, fui a ver el que está en el Mirage, que es de los Beatles.
Está el muy de, bonito. No lo he visto, fíjate. Lo, he visto bueno, cortos nada más. Y luego fui a ver el del Velayo, que es el de agua. Uf, que hay dos. Bueno, que se sumergen y luego que sale. Oh. Ese lo fui a ver. Showzazo. Fui a ver el de... Pues el de Michael Jackson. Hermoso. Que también está padre, Juan. Fui a ver el de... El que tú me invitaste, pero es más de... Como que se cuelgan, que están en... K. Ese no toque. Mames, showzazo. Muy bueno, ese me lo invitaste, mi compadre. No mames, sí. Que se me asustó tienes mucho. Que ver esto. Un día voy a las veras con mi vieja. Y Franco, ¿en qué habitación estás? Y yo le digo, ¿para qué, compadre? ¿Vas a venir o qué? No. Y llego y abro la puerta. Una pinche botella de champagne y unas rosas y unas pinches fresas. Pero mames, qué pinche pena que estaba todo el mierdero de mi vieja, calzones míos cagados y la verga. Así un pinche truza. Al lado de la suerte estaba una truza con caca, güey. ¡No, mole! Pues no, tú no. Ah. La vieja que fue. Ya imagínate, voy a. ¡Ay, que la vieja! Porque hasta la se. La pateó. Nomás como que la pateó y la botaba en la esquina. Esta me la. Yo le dije, y bien le dije a mi hija, también pendeja la habías tirado, güey. Yeah. Compro ahorita otras en el Ross. Bueno, pues es que me andaba cagando, güey. Yo, hay uno, no, creo que ya lo quitaron, ¿eh? Se llamaba La Rep, que es, sin spoilear nada, güey, es acrobacias aéreas, agua, fuego, viento, música que te cagas, unas coreografías impresionantes, es una estética que dices, el puro teatro, desde antes de que empiece el show, ya es un espectáculo el teatro, estás de que, no mames, te da vergüenza después decir... Franco Escamilla, nuevo show. Dices, ¿cómo le llamas show a esta mierda? De pararte frente a una pantalla, hijo de puta. Esto es un show. La verdad, sí. Mis respetos para la gente de Cirque du Soleil. Son los maestros. Ganó México en penales. ¿Pero qué ganó? ¿No había perdido con Honduras? Pues era la vuelta, ¿no? ¿Y ya le ganó a Honduras? ¿Y sí ganamos bien o nos ayudaron? Al Chile. Gol de último minuto. Nos ayudaron. Como con Panamá, qué vergüenza. ¿Era para qué? ¿Para clasificar? Para, sí, para la Libertadores, creo, que están haciendo Estados Unidos. Saludos a Honduras. Ojalá que haya sido legal la victoria, porque sí, nos metieron la pipí. Wey. Claro, güey. No traemos nada, güey. Yo creo que, digo, no lo tomen a mal los jugadores, porque sé que hay gente que nos sigue, pero... No, así chinguen a su madre, pónganle huevos. Sí, güey, es de las peores selecciones. Yo me acuerdo de García Aspe y esas que... Sí, güey. Marcelino Verdán. Ah, calificó a la Copa América. La Copa América, pendejo. Yo dije Libertadores. A ver. Ah, chinga. Acá. Mole, mándale un saludo, dice Arx Ontiveros, a la FA, a mi esposa. Le gustaría darte un regalo Supreme. Así le dicen, hola, yo gracias. Creo ellos, a la chupada. No sé. Ojalá alcancemos meet and greet. Canos, en mi rancho un tigre mató al domador. El video bueno. Está en YouTube. Qué hijo de puta. Saludos desde Iowa, que la mole manda un defense, dice Valeria Villagómez. ¡Defense! Alexis, señor Rifle, ¿ha visto el anime Bleach? No lo he visto todavía, me lo han recomendado mucho. ¿Anal Bleach? No, Bleach. Apenas me estoy poniendo al corriente con One Piece. Yo hace mucho les había dicho que estaba en el 900 y algo. ¡No! Estaba en el 700 y algo. Ya tengo unas semanas dándole macizo. Por fin ya acabé Cake Island, lo odié. Whole Cake, lo odié. Big Mama puede chingar a su madre cualquier día. Qué personaje tan desesperante y desagradable. Y ya estoy en los finales de los 800. Creo que ya van en el 1000. O sea, me falta, todavía tengo tarea. Ok. Pero estoy viendo los de recuerdo de la gran guerra contra, o sea, marines y piratas, que es Barba Blanca, Ace. ¿Qué les puedo decir? Lloré. Oye, el que traté de ver fue el que me recomendaste de Titans, ¿qué? ¿Attack on Titan? Está fuerte, ¿eh? Sí te dije que estaba fuertecito. Está fuertecito, o sea, porque si dices, tú chinga, güey, quieres que ganen los chiquitos y, y por más que, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, te voy a decir una cosa, güey. Caen como moscas. Sí, güey, qué ojete, güey. Imagínate que llegaran esos pinches. Espero en Dios que no, porque me mamaría, pero sé que soy de los primeros en morir, güey. O sea, ¿ya te fijaste que no hay ningún gordo? No hay gordos. Entonces no tenemos esperanza, compa. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Pues por sus mamadas de que tienen que volar y se gasta tanques de gas y va a estar nuestro equipo de manera así bien despacito y va a estar...
pero es para gente delgada. Uh-huh. Yo sería un gran general. Hasta atrás, dirigiendo todo el pedo. Y las pinches bardas, pues ya no aguantan vergas. No, y espérate. ¿Qué? Las bardas tienen todavía su historia. ¿Cómo? Sí. No te spoileo nada, pero las bardas son parte importante de la historia. No digo más. La voy a seguir viendo. Pero es buena, ¿eh? Yo ando ahorita también poniéndome al corriente con Goblin Slayer. Esa está fuertecita, ¿eh? ¿Por? El primer episodio es una violación, güey. O sea, ¿en caricatura? Sí. Y son goblins como duendes. Ajá. Atacando humanos. ¿Y violan a un humano? A una humana. Sí fue, lo vi y dije, ¿qué chingados estoy viendo, güey? O sea, pero nada más es el primer episodio, después ya se van más tranquis. ¿Cómo? Goblin Slayer. ¿Sabes? Porque yo no te creo nada, güey. A mí no me vas a echar mentiras, hijo de tu pinche madre. ¿Goblin? Goblin Slayer. ¿Goblin? Ramón Ramírez, Franco, un consejo. Estoy estudiando para ser maestro de educación. Y no lo haga, compa. Así de sencillo. Goblin Slayer es increíble, dice Adrián Rivera. Sí, está chido, ¿eh? Pasen el link de su canal de WhatsApp. ¿Ya tengo canal de WhatsApp? ¿Ya tengo canal de WhatsApp? El de... Ah, sí. Al que hablamos hoy. Ya lo tenemos. Ah, ok. Marta Vela publicó el link. A ver, pásame el teléfono para mandarles algo. Le voy a mandar una foto del pito, güey. Órale. ¿Qué? Pero perdóname mi ignorancia. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Aquí, un videito. Ay, madre santa, ¿es esta? No entendí. Sí. Está fuerte el primer episodio. Saludos, raza del canal de WhatsApp. Estoy aquí con la mola. ¿Cómo están, chavillos? Chavales. Haciendo amos. Ese es el pito de la mole. Un poquito. Pi, pi, pi. Ahí está. Muchísimas gracias, señorita Ruth. Ahorita me explica bien porque no. Ay, ya, güey. Sí, está medio. Te digo que está medio naco, güey. ¿Es caricatura o es cómic? Es anime, o sea, a ver, hay un manga que es como un cómic, pero ¿tú dónde lo ves? Crunchyroll. Crunchyroll. Qué rico el pollo se ve. Ya llegué el de la flor. ¿Le puedes decir a Iván que me felicite por el Día del Músico? Dice José Manuel, y le compongo un corrido. Ya se fue. Alexis, señor Rifle, sin spoiler, va a llegar en los capítulos 1095 en adelante de One Piece. Puta madre. Goblin significa duende y Slayer como destazador. Así es como asesino. Y Slayer es este güey, el del casco. Sí, es un personajazo. ¿Pero el qué? Pues no te quiero spoilear mucho, pero a él le conocen como el Goblin Slayer. O sea, que mata. El desmadra, así como el rompeculos. Es así, el desmadra Goblins. Y es un cabrón. ¿Sabes por qué me gusta? ¿Has oído hablar de Calabozos y Dragones? Sí. Haz de cuenta que es como si fuera un juego de Calabozos y Dragones. Hay un mago, hay un enano, hay un elfo, hay humanos. Entonces, cada quien tiene sus habilidades y en equipo pasan las misiones, por así decirlo. Uh-huh. Y el Goblin Slayer es un cabrón muy estratégico, sería el término. Uh-huh. O sea, es bueno para los putazos, pero es inteligente. No es de los que, ¡vamos a matar! No. A ver, ¿a dónde voy a entrar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué vergas? ¿Qué va a haber? Tenemos inteligencia y siempre cuenta cuántos güeyes va matando. Ese güey está a tocadiscos con los goblins. Taz, uno. Sí. Ichi. Ni. Son. Ichi. Nichi. Oh, yo. Ichi. ¿Qué Nichi? Oh. ¿Cómo se llama el canal de WhatsApp? ¿Cómo se llama el canal de WhatsApp? Franco Escamilla. Ah, sí. A ver, todavía no le sé, para que no hagan pedo de que para qué me publican, porque no le sé. Pero la idea es estar en contacto con usted. Yo personalmente se me hace una mamada, ¿ok? Aquí debo darle el mérito al equipo de producción, encabezado en este caso por la CM, que es Yami Ruz, que me dijo, oye, ¿por qué no tienes un canal? ¡Cállate! Sí, me pegué, ¿no? Sí, sí, y luego ya dije, no, perdóname, ¿qué pasó? Oye, que un canal de WhatsApp, que no sé qué. ¿Para qué? Es que es lo que se está usando ahora. ¿Para qué? Pues para que estés en contacto con la gente. Y yo dije, como Twitter, TikTok, Instagram. Sí, pero es distinto porque es por WhatsApp. ¿Y ellos me pueden mandar mensajes? No. Es como Twitter, Instagram. ¿Otra? TikTok.
No. ¡Ah! Le volví a pegar. Pero ya hicimos el canal de WhatsApp. O sea, ahorita en WhatsApp que tú, ellos te tienen en WhatsApp y de repente les aparece el saludo de Fran. Sí, o sea, van a... Se tarda en redes y aquí es más directo. Nada más sí les advierto. Ah, o sea, ahí les aparece Franco, te mandó un mensaje. Yo no sé si en gira larga de repente empiezo a mandar fotos de mis callos. Sí. O así de... De repente del acostado, del asomado. Ajá, y lo que... ¿Por qué hay una foto de un murciélago? Es un huevo de Franco. Sí. O sea, ¿por qué está acostadillo así dormido en el muslo? Franco dijo, no, el huevo. El huevo. A ver, tienes que ver Mob Psycho. Puro pedo, no sale nada del canal. Ah, cancelen todo. Dice un pendejo que no es cierto. No, ya, sorry. Siempre ya. No, siempre no. Ya. Sí, siempre no. Las 5,000 personas que ya están ahí, olvídenlo. Dice un güey que no es cierto. Cuando todo quiere que sea, se trate de ti. Omar, ya duérmanse, ya están viejitos. Tu puta madre. ¿Qué te pareció el final que le dieron a la serie de Loki? No lo he visto. Loki es el príncipe de Thor. Sí, no he visto la serie todavía. A ver, esta... Creo que fue... Ahí está. Linda Moon ya puso el link del canal de WhatsApp. Ya lo puso Karen Valenzuela también. Nada más denle clic ahí y ahí les va a salir. Uh-huh. Tan sencillo. Píquenle al link. Y está con madre porque ya. De repente tienes el WhatsApp de tu vieja. ¿Dónde verga estás? Y el de abajo dice, Franco Escamilla. Ajá. Te manda saludos. Y ya después de tu vieja es que estaba hablando con Franco. Estoy whatsappeando con Franco. Estaba subiendo una foto de un huevo. Ichi. Si Rengoku haya aceptado ser demonio, vencería a casa o alguna luna. No, Rengoku jamás aceptaría eso. Franco, ¿has visto anime deportivo ese Carlos Alfonso? Sí, empecé a ver... no me acuerdo si se llama Slam Dunk. Uno de básquet. Ah, cómo no. Yo lo vi en TV Azteca. Ok. Pero hay otro... que era de 5 güeyes que eran la generación dorada en secundaria y luego se separan en prepa. Nada más que pasa, siempre me pasa eso, compadre. Empiezo a ver un anime, me pico, de repente empiezan con su puto relleno y me pierden, güey. Y le agarro así como, regreso en unos meses. Oye, pero yo hace que 20 años que no veo el Slam Dunk, ¿la volviste a ver? No. Ah, no, porque era de básquetbol, güey, como eran como que los Bulls, pero de Japón. Sí, esta es que no sé si es esa, no la quiero cagar con el nombre. Perdón, pero eran... La premisa está bonita. Eran secundaria, salió una generación de 5 morros que eran la riata. ¿Al básquet? Invencibles, o sea, se fueron juego perfecto. Pero para la prepa, uno se fue a una escuela, otro se fue a otra. Entonces se topan ahora en el torneo intercolegial. Y hay dos güeyes que juegan juntos y es como que quién va a ganar. Y hay un personaje nuevo. Está chido. Y no, ninguno va a la NBA, como siempre los japoneses siempre... No he llegado a esa parte. Sí, hay uno que... Pero espero que sí, güey. ¿Hay japoneses en la NBA? No. Había un chino, Yao Ming. Sí, Yao Ming, chino. Ahorita el que dicen que es una riata es un güey acá europeo, güey, o sea... ¿Ah, sí? Sí, algo pasa con el básquetbol gringo que ya las estrellas son de otros países. No, a la verga, pues que ya se acabaron los Kobe Bryant y los Michael Jordan. Es que se hizo... La globalización es lo que hizo. Ya, claro, los kenianos. Ha cambiado las reglas del circo, por eso estamos hablando de eso. ¡Hablando del circo! Paroma y teatro, señores. A ver, Kuroko no basket, gracias, Alexis. Sí, Kuroko no basket. Ese es bueno, velo. ¿Tú eres el que estás viendo? Ese que te digo que de los morros estos, ese está bueno. Giannis es griego, es el nuevo Don Riatas. Ah, ok. Franco, en tu opinión, ¿cuál es la mejor película de Leonardo DiCaprio? Ah, chinga. Romeo y Julieta. ¿Romeo y Julieta? No, tiene más. La Isla Maldita. Pues no, la que le dio el Oscar fue la del Oso. ¿La del Oso? Está chida, no la he visto. Pues, tiene buena fotografía. Me gusta la fotografía de... ¡Te mamaste! Pero te pego por mamador, güey. Tiene buena fotografía. Oh, la paleta de colores. La paleta de colores del Chivo. Del negro. El Chivo Lubezki, güey. El Chivo Lubezki, se mamó. Pero tiene, a mí me gusta Django. Ah, Django es buena. Django, oye, la de, me acabo de aventar otra vez la de, qué buena fiesta, güey, la de The Wolf of Wall Street. Sí, Los Enanos. Los, güey. Pero me parece porque me gustó el pedo que están sentados y, güey, pero podemos aventar, es que sí, pero que los enanos se vayan a cierta grado. Es que acuérdate que no les puedes pegar a la cabeza porque se pueden morir, lo. Y yo, güey. Pongámosle un casco. Sí, güey, pongámosle un casco, güey. Y luego,
A mí me acuerdo que estaba viendo la de Wall Street con mi papá, güey. Imagínate, el señor Don Iván, güey. Sí. Y estábamos platicando y luego, empieza la película y el vato inhalando cocaína del culo. Del culo de la vieja. Y le dije, papá, ¿me permites tantito? Ahorita vengo. O sea, le dije, no puedo verlo delante de ti. No te reíste diciendo, been there, done that. No. No. ¡Qué referencia! ¡Qué referencia! Precisamente la de Leonardo DiCaprio. En la de Hollywood, ¿no? No me acuerdo. Sí, esa es la de What's on a time? Dang, güey. Sí, no. Dije pura verga. Ay, güey, es que... Titanic no la he visto. ¿Qué? No he visto Titanic. He visto escenas nada más. Ahí sí les voy a decir algo. Me mamé porque hice un monólogo de Titanic sin ver Titanic. ¿Cómo lo hiciste? De las pedazos que he visto. Y luego hablé con gente que ha visto la película. Oye, estoy escribiendo esto. Dime los errores. Y me dijeron, nada más aquí esto, la chingada. Ah, ok. Porque yo traía el chiste de los músicos. No, de que no dejaron de tocar porque se les paga acabando. Entonces, que dijeron, chiqui su madre, si acabamos. ¿No? Hacemos popurrí. Y porque sí me cae gorda Rose. Sí se me hace una pendejada de personaje. La odio, celebro su muerte. No, sí. Se murió, güey. No, ya murió de anciana. Ah, sí, pero sí. De hecho... Que haya aventado la chingada piedra, güey, al mar. No se lo perdono. Y que le esté contando a su nieta un día que anduvo de puta en un crucero, güey. No, mijita, había un culito que agarré, mira, acá. Me lo agarré en Naquito. O sea, ¿qué es eso? Eso ganó Oscar, Oye, te digo... Perdónenme, pero comparado con la mandolina del Capitán Corelli. Ay, hijo de su perra. Con la película Farinelli. ¡Eso es cine! El pianista. La película ucraniana esta tan buena que son 2 horas, mole. Una sola escena. 2 horas. Blanco y negro, sin diálogo. ¡Qué hijo de tu mente! ¡Qué ojete esas películas! ¿Sabes? ¡Eso es cine! Que ibas en Cineteca. Yo tenía una novia, güey. Hace muchos años. En efecto, es cine. Ibas a la Cineteca aquí en el Fundidora y de esas pinches películas. Un francés. ¡Oh, sí, papá! Le dije, te puedes. ¡Tan, tan, tan! Y 3 minutos después... Cambiaba la escena, güey. Y hasta un vato en un carro. ¿Qué dijo, cabrón? Y así de día a noche, de día a noche. ¿Qué le pasó a este cabrón? Me traen con el Jesús en la mano. Y luego un perro, güey. Y la gente sale. ¡Oh, güey! Es un mensaje pro vida muy bonito. No, tú tampoco entendiste, pendejo. Sígueme arrasando, Lassie. Te voy a meter unos vergas. Sí, vamos a ver Rocky de nuevo, güey. Por eso sigo viendo las de Comando, las al de Alcón. Chile. Por eso sigo viendo esas películas. Rato. Estaba escribiendo hace poquito, güey, para el de 1995. Lo complicados que son los videojuegos ahora, güey. A ver. La trama. En el año 1592, un brujo y luego la gente del poblado de pinche media hora de cinemáticas. Y tú, hijo de puta, tengo una hora para jugar. ¿Puedo jugar? Y luego... Gracias, compadrito. Ten cuidado porque está calientito el arrocito con leche. Hace rato me quemé el hocico con la hamburguesa. Gracias por avisarme. Y me avisaste. Sí. Me avisaste. Les avisé exactamente. Gracias, compadre. Muchas gracias. Para servirles, con permiso. Y luego, media hora de intro. Y luego, ¿quieres jugar el tutorial? Otros 20 minutos, güey. Y, cabrón, Double Dragon. El videojuego empieza con un güey pegándole un putazo en la panza a una morra. Se la carga al hombro y se la lleva. Y aparecen los hermanos Doble Dragón. Ya. Y ya, te aparecen 3 enemigos. Y a ver cómo les pegas, pendejo. Esa era la trama, güey. No necesitábamos más. El contra. Intro y te sueltan en la selva. Órale, puto. Órale. Pero ¿a cuál le pico? A cualquiera de los 2 botones. Órale, la buques, güey. Y cagabas. Hey, Ralphie. No, güey, estoy jugando al Call of Duty, güey. El nuevo. No, el pasado, no el Cold War. No he jugado el nuevo, dicen que la campaña estaba muy cortita, ¿eh? Sí, es cortita, ¿eh? El que sale en México. ¿Sí has visto que sale uno que es México? Ah, sí. El que hizo la banda MS. Sí, güey. ¿No? Sí. Estoy jugando ese. Está chida la campaña, a mí se me gusta. Claro, gente, porque estás disparando al ejército mexicano y como que dices, si te sientes bien traidor. Culero, no mames. Aguante, madre, hijo de su chingada, madre. Pero sí, güey, antes, tienes toda la razón, güey, antes de. Putazos. Vámonos. Me acuerdo, ¿te acuerdas de un videojuego que se llamaba
Duke. Ay, no me acuerdo el apellido, perdóname. Pero el texto de inicio era: han secuestrado al presidente. ¿Eres lo suficientemente varaz, chico malo, para salvarlo? Putazos, vámonos. Vámonos. No necesitabas más información, güey. Vámonos, Ricky. Es cierto, güey. Player 1, player 2, vámonos. Ah, chingada su madre, vámonos. Uh-huh. Y no había esas mamadas de checkpoint. Te mataron, lo vuelves a hacer todo, puto. Por pendejo. Y tienes 3 vidas, papá. Más te vale que te hagas bueno porque cada juego son 5 pesos y te dieron 3 para jugar, güey. Ándale. Oye, el de Robocop nunca te Duke dio... Duke Nukem, gracias. El de Robocop no lo jugué porque era para Nintendo. Uh-huh. Y no tenía Nintendo en aquellos años. Pero había uno que volabas, ¿no? No, yo jugué el de Robocop y nomás empezaba. Alan Murphy, 1987. Fue asesinado con su familia y se lo cogieron entre varios. ¿Y ya? No. Y ya aparecías en Detroit con la pistola y fue... Me mataron a raza. Señor, ayúdame. ¿Estaba chido? Me desesperaba que... Lo vi en arcade, que empezando se sacaba la pistola de la pierna. Sí, güey. Eso era lo chido. Ajá. Uh-huh. Y acabando otra vez. Joya. Vale, vale. Sí, eres muy fan de Robocop, ¿eh? Me mama Robocop. Yo creo que es de las mejores películas, carnal. ¿Sí viste la película? La 1, claro que la vi. Es si hermosa, güey. Si te pones a ver la película número, analízalo. Se lo digo neta como camaradas. Nuevas generaciones. Para la época... Siendo un superhéroe Robocop, porque era Robocop, había violaciones, había asesinato, había violencia gráfica, había drogas. ¿Eh? Te pongo en contexto, yo la estaba viendo en 1986, por ahí. Güey, el malo era el papá de Eric Forman. Sí, era... Qué buen villano, ¿eh? Buenísimo. Uh-uh. Unas que me causaron así de que a la verga. El vato que había un güey... El director de OCP, Lolo, pinche plática, señor, pero me huele la cabeza. Y es típico empresa. Uno quiere meter a un robot chingón y el otro vato mete a Robocop. Pues el otro güey del... mándame chingar a este güey. Era el que controlaba a los narcos. Perdóname, ¿la volviste a ver hace poco? Sí. Es que yo me acuerdo que el robot que no entendió que el güey soltó el arma... Sí. Se veía bien real, güey. Y, güey, entonces... Yo me acuerdo que decía, ¿cómo hicieron esta magia? Robert. Y ahora la ves y dices, es una mierda. Es un pinche de plastilina, güey. De plastilina, güey. Qué cabrón, güey. Pero sí, hay, perdóname que te hay una escena, güey, donde el vato está con 2 prostitutas... Bien. ...metiéndose pase, güey. Un mar. Pero era una película para niños, güey. Y yo dije, ay, güey, o sea, de que... No, de que... veo que una morra se pone... Imagínate la mole de 10 años viendo que una morra se pone y le digo, oye tío, ¿por qué se pone Pueblo Blanco en las chichis? Se está maquillando, mijo. Y me dijo, no, son cosas de hombres que se quieren mucho. Oye, total, y el vato se pone en línea y bueno, hubo otra. Una persecución de 2 malos, a la verga, ya pasó pinche, de 2 malos con una chava que la van a violar. Y le dicen... Que era, el diálogo era medio tonto, pero la acción era gacha. Que, tienes el pelo güero, ¿cómo tendrás el pelo acá abajo? Y le levanta la falda. Para ese entonces, a la verga, le está levantando. ¡Qué fuerte! Y llega Robocop y pum, le disparan los huevos al otro, pero por abajo de la falda de la vieja. Nah, sí es cierto. Eso te lo mostraban en los cortos de la película del cine, güey. Sí. Y yo decía, a la verga. Pero si te vas a cómo mataron a Alex Murphy, lo hicieron cagada, güey. No, wey. Se le mamaron. Se le pasaron. Le escupieron, ¿no? Sí, lomearon, o sea, le reventaron los brazos y ¡ay! Lo mataron. Y, ¡ah! Y el vato lo revivía en su mente mientras lo reconstruían. Sí, güey. Entonces, ahora, tú que eres experto en Robocop, fue en la 2 donde matan a un niño. Sí. Que hay un niño malo. Era que un le niño dispara malo. A Robocop. Era un niño malo. No, pues el morro se mete a una. Podríamos que. Como un camión de valores. Ajá. Y empiezan a disparar los narcos acá y le dieron a él y lo mataron. Pero, güey, ponte a ver. En esos tiempos de los 80s, la película... Digo, ahorita no te asustas tanto, pero, güey, un niño era el narcotraficante, el verde, güey, y disparaba, güey. Sí, le disparó a Robocop en la cabeza. Le disparó a Robocop en la cabeza. Y a mí me impresionó mucho cuando abren un como contenedor y está el niño acurrucado, muerto. Sí, güey. Que dices, a ver, yo te odié hace rato, pero ahora me identifico y digo, pobrecito, el miedo que... O sea,
Y no andábamos con puterías de que eso es ofensivo. Oh, y bueno, ninguno de nosotros creció para volverse aspirante de líneas, ni andar con putas, ni andar ahí en antros de ruleteras. Ninguno de los dos hemos hecho eso. Está bien chingón el arroz con leche, güey. Sí, está muy bueno. Muy bueno. Pero lo que te digo, en la 2, ay, cabrón, en la 2, ya no era cocaína, güey. Ya era un pinche que te inyectaba la droga, el Nuke. Nuke. Era una ampolletita. Un pinchito. Entonces se ponían. Robocop era. Sabía caricaturas de Robocop y en las películas era violencia gráfica. Güey, yo tuve un compañero en secundaria que le decían Murphy, güey. ¿Por qué, güey? Yo no sé qué problema tenía él, que tenía así como los hombros hacia arriba, pero esta era su posición relajada. O sea, sí lo llegué a ver haciendo esto, pero para él era un esfuerzo, güey. O sea, tenía que estirar así como el cuello. Entonces, esta era su posición de descanso. Entonces, cuando caminaba, estos hijos de puta le decían que era como Robocop. Pero como Robocop es un gran apodo, decidieron decirle Murphy. Murphy, qué ojeste. Que decían que era Murphy antes de la reconstrucción. Es que el vato caminaba así y luego quería dar la vuelta. Volteaba todo el cuerpo. Como el primer Batman, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que el traje era de una sola pieza. Entonces Batman no podía girar la cabeza. No. Entonces en la película de Michael Keaton se oyó un ruido atrás y Batman hacía. Qué ojete, güey. Y chaval, todo duro. Que le decían al Batman, güey, trae los zapatos desabrochados y lo atochas. Robin. Robin, abróchamelos. Abróchamelos. No, pero qué buena peli. Vean Robocop. Y ya Robocop 3 se fue a la mierda. Ya vuela. Es donde vuela, ¿no? Y ya que una niña lo ayuda. Ahora, ¿sabes qué es lo cabrón, compadre? Robocop se iba a cabo en Detroit. Uh-huh. ¿Ok? Y hay banda que te dice la teoría conspirativa que Robocop no era una película. Era un documental. Ahí te va por qué. Supuestamente gobierno, esto en la película, contrataba malandros para que hicieran desmadre y bajar el precio de la zona, la plusvalía. Esa era la trama, creo que en la 3. Sí, güey. Era, hagan desmadre porque necesitamos que baje el costo de vida aquí, porque queremos comprar toda esta zona, armar unos moles bien chingones y subirle el precio, ahora sí, acabando con la delincuencia. Yo no vi la 3, pero tengo entendido que Robocop se alió con los malos. Uh-huh. O sea, que era contra el gobierno. Sí, güey. Y hay gente que te dice, si de algo sufre Detroit desde hace años, es de una excesiva violencia en las calles, que no dejan que aumente la plusvalía de las viviendas. O sea, que esté abajo todo. Que hasta parece que fue premonitorio. Porque esta película fue 90 80, y algo, ¿no? Sí, 80s, 90s. O sea, la de Robocop 1 fue 90s. ¿Dónde me dice Adrix que mataron a Luis en la 3? En la 3 yo ya... Sí me acuerdo, pero no me acuerdo tan bien. Pero sí creo que la matan completa. Y le hacen Mamacop. ¿Eh? Ah, no, sí, sí, sí. Imagínate así que, Luis, are you a mock up? Hubiera estado bien verga, ¿verdad? Que si hicieran Robocop ahorita, uh-huh, era una mujer negra Robocop. Sí. Trans. No binaria. No binaria. Como decía el chavo, mujer negra trans no binaria, era de tamarindo, pero sabía a Jamaica. Oye, en la 3, fíjate cómo era. En la 1 el malo era un robotzote. Uh-huh. En la 2 hacen a otro malo con el cerebro de un asesino. Uh-huh. Matan al asesino y el asesino... Estaba rapeando, ¿no? No. Un pinche malo. Y le meten el cerebro y la médula espinal a él. Y en la 3 es un cyborg, güey. Ok. Era un... Ya no se la quisieron pelar, güey. Hicieron un tipo Terminator. Era un... Como un ninja... Un robot ninja, güey. Pero bien pinches clasistas, ¿no? Bien, ¿cómo se dice cuando son bien homofóbicos? No, ni clasistas. Racistas. Ok. Porque era un ninja, pero era un japonés. Claro. O sea, tenía que ser un japonés con un sable. Pero el vato era un... Lo habían hecho unos japoneses. Obvio. Es que ahí te va, güey. Si algo hay que reconocer a los japoneses, es que les vale verdura, güey. Sí, güey. O sea, tú ves los Power Rangers. Uh-huh. Están basados en una serie japonesa, güey. Un cabrón gringo fue a Japón, vio la serie y dijo, esto está bien chingón, pero en Japón no pegó. Porque era armar un robot y era muy parecido a Voltron. Uh-huh. Entonces ya le agregaron en Estados Unidos los animales.
Pero todas las escenas de peleas son las de la serie japonesa. Ok. Nada más le agregaron cuando estos güeyes no tienen casco. Y tuvieron que cambiarle porque creo que el Power Ranger amarillo era vato en la original. Están peleando acá y se le ve el chile. Se le ve el pito, güey, y acá era morra. Entonces, fíjate cómo les valió madre. Si tú ves los Power Rangers, la morra es rosa. El Power Ranger negro es negro. Y el Power Ranger amarillo es japonés, güey. La morra es oriental. Dijeron, ¿a quién nos vale madre, Pancho? O sea, hubiera estado chido que el latino hubiera sido café. Sí, el Power Ranger café, güey, así. Y sabe abrir puertas, ¿no? O sea, y bueno, mames. Y el vato es un chorro escuincle, güey. El robot es un chorro escuincle. Pinche perro sin pelos, güey. Pero les vale madre a los japos, güey. Dicen, aquí así va a estar el pedo. Y el blanco, no, el azul era un güero. Y de hecho, lo acabo de investigar para el show. El azul era gay. En el... El de lentes, ¿te acuerdas? Sí. El vato era gimnasta, porrista y gay. Y se salió de los Power Rangers, o sea, de la serie, porque le hacían... Lo acosaban, le hacían bullying, así de que, ay, tú, pinche puto. O sea, pinche los mismos actores y producción, güey. ¡Esos eran gays! Que le aguantaban los que todo. Tuvieron que aguantar, cabrón. Aguantaron maltrato 5 años. Y lo hizo por honor. Sí, por ser el azul. No, que ahora nada más por confundirle el artículo, ya. Te quieren meter al bote, güey. Oye, al que se le llevó la verga fue el verde, ¿verdad? Que es... Ese güey cambió de color todas las veces. Fue verde, blanco, rojo. Sí, y luego se hizo el peleador de MMA, güey. Sí. Y luego se puso la... Lo más faltaba para especial mandar a México. Sí, no, el vato quedó morado después de los putazos, güey. Pero él murió, ¿no? No, todavía sí. Ya murió. El Power Ranger blanco. Hay algo que a mí me tocaba los huevos, güey. Creo que era él, güey. Que tenía como una daga que era con una flauta. Ah, sí. ¿Cómo putas le soplaba con el casco? No te jode. Sí, que, ¡ay, vienen los malos! Pero tienes casco, cabrón. O sea, ¿cómo soplas? Es que era Power Ranger. Y algo que también me llamaba la atención, güey, es que obviamente como traen casco, no sabes cuál está hablando. Entonces los Power Rangers gesticulaban un chingo. Vamos a ir a partirle su madre a ellos, ¿no? O sea, para que sepas que soy yo el que está hablando, sí. Porque no se me mueve la boca, güey. Claro, huevo. Fíjate, te voy a contar una. Mi hermano cumplía 9 años. Que ya años. Se murió, güey. Qué mal pedo. Sí, murió. Se suicidó, güey. Sí, pues por ser el Power Ranger verde, güey. No, aparte, hay una maldición de los rojos. Es que... Uno de ellos cayó al bote, otro se suicidó, otro por acusado de violación, güey. Otro mató a alguien, o sea... ¿Qué? Como que sea el Power Ranger rojo si era peligroso, güey. Voy a comprar ese. No, el como momento. El azul con sus... No, con las pinchas. Que me salía con su... Ya me voy a ir porque y no el guardo. Verde. Oye, a mí me dijo que mi hermano cumplía 4 años y le contrataron, mamá, pues no tenía tanta lana a mi papá, le contrataron un show de los Power Rangers y nomás pudieron contratar 2, que era la rosa okay. Y el negro. Que y toda nuestra generación se la jaló con la rosa. Con la rosa, sí. Okay. Entonces mi hermano, no, pues no hay pedo. Y me dice el del show, ahí traigo 2 trajes más. Con todo y casco. Y pues que la jefa y un servidor, pues yo ya... Perdón, güey, pero tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Sí, ¿quién se los puso? Yo y mi mamá, güey. Mi jefita, hombre, pues con cuerpecito de señora, güey. Dijeron, oye, ese es el Power Ranger verde, ¿o qué? Dijo, no, soy la amarilla. Así de uno, pues parece pinche boiler. Y la mole, 15 años con cuerpo de 32. Yo era el pinche Power Ranger. Parecía, yo era el rojo, güey. Es el rojo alterado. Sí. Y nomás me dijeron, con ustedes. El, me dije, ¿cómo dijo el vato? Dijo, con ustedes, el limpiautos de Grupo Cima. Todo rojo, güey. Pero no mames, güey. Entonces, acomodate los huevos, güey. Sí, no, pues huevitos, tenía 15 años. Pero me acuerdo que ahí hay fotos, güey. Hay fotos. Deja ver si consigo una. Y me quité el traje de pedo. Yo siempre he sido muy cabezón, güey. No me quedaba el pinche casco, güey. No. Ay, entra con mi cara. No te veas como gorda, sí, güey. Parecía un guito de Yoshi, güey. Ya mi jefe sí se aventó la misión con el verde acá y hicieron su desmadre ahí. Improvisaron. Improvisaron. Pero dijo, pues si quieren. Ahí están los 2 trajes, ponme a saludarlo.
Oye, lo hicieron tan bien que acabando el otro. Digo, señora, no le interesa. Señora, no le interesa ser parte del show. ¿No le gustaría ser el Power Ranger negro? Se le ve la misma riata. Es necesario, hijo de puta madre, güey. Tengo tres hijos, hijo de chingada. Pero todo lo que hacemos por un hermano. Todo lo que hacemos por un carnal. Sí, al chile sí, güey. Yo sí me la rifo con mi carnal y te mando un saludo, Carlito, donde quiera que estés. Para que agradezcas, perro. Es tu show de Power Rangers. Agradezca tu pinche show. Yo estaba morro, pues mi hermano tenía 9. Le llevó unos 7. Sí, yo traía yo. Yo me acuerdo un show, digo, sin decir marcas, güey. De esos de que cumple años el hijo de un compañero o compañera. De un compañere. Uh-huh. Y llevaron dos shows. Uh-huh. Uno de Frozen. Hijo de su madre. Y uno de Shrek. Ahí viene el vergazo. El de Shrek, bien. Yeah. No, o sea, el burro la rebanó. ¿Sí? Que era el burro como el de Televisa, güey, un güey así parado. Uh-huh. No, ese es cabrón. Mínimo ponte a 4 puntos. Uh-huh. Pero en el de Frozen, güey. ¿Has visto, has oído hablar de la obra en la que todo sale mal? Sí. Ok. Haz de cuenta, güey. Yo llegué a pensar, esto está montado, güey. Sí, lo están haciendo a propósito. Gaby, así enojada, vete para allá. O sea, porque yo no podía dejar de reírme, güey. Que, por ejemplo, vamos a hablarle a Olaf. Y la musiquita de Olaf entra tarde. Y voltea al amor. ¿Dónde estará Olaf? Y no salió Olaf. Y no salió Olaf. Y luego, güey. Y tenía el backstage, que era una cortina negra nada más. Y se ve dónde va saliendo este güey, poniéndose el casco en chinga. ¿Cómo que? ¡Ándale, pendejo, te toca! Y va toda la vez. Sale de Olaf con la cabeza del pato patito. puñetas, ese es otro show, güey. A la verga, güey. Salió otra vez de burro el pendejo. ¡Hola, Shrek! ¡No, Olaf! Por fin sale el pendejo de Olaf. Y se tropieza. Llega tarde y cagándola, güey. Se va así de hocico. Y la morra... ¿Tú qué hiciste, güey? ¿Sí te reíste? Yo estaba doblado de risa, güey. Yo estaba hijo de puta. Y Javi así agarrándome del brazo. Y yo así... ¡Oh, la morra! Azulita bien chiquita hasta adelante, bien emocionada viendo el show. Y yo cagado de risa, entonces se cae. Así que... Oh, no, o sea, el panzazo. Y la morra... Al chile mis respetos, güey. ¡Ay, Olaf se cayó, sí, niños! ¡En la nieve! Sí. Y luego, pues el momento cumbre es la canción de Libres Hoy. Todos los niños la están esperando. Sale esta niña, traen un set muy chido porque su vestido cambió en ese momento. O sea, uno de los ayudantes la jala algo de atrás, no sé, me imagino. Es de velcro. Ajá, y cuando ella gira, su vestido cambia, güey. Y Libres Hoy. Sí, estuvo bien chido, güey. Y esto lo hace a media rola. Pero después de esa sigue otra canción, ahí sí te la debo, no me sé cuál es. Pero pusieron una que nada que ver, güey. O sea, no fue grosera. Era así, ¡la reta! Ella no, es lo que quiere. Haz de cuenta, tipo, no sé, termina la... ¡Y luego va a empezar la otra. Si la morena pide más, y la quitan en chinga, güey. El DJ la cagó y dije, este güey es hermano de Olaf, güey, mira la chinga. Entonces yo estaba ya lagrimeando y yo, ¡bravo! ¡Hijos de puta! ¡Los quiero para la gira, güey! ¡De huevos! A mí lo que me gustó, madre, una vez de las Tortugas Ninja en una fiesta de que estaba en suelo. Están todos los niños y lo, ¡se han portado mal, niños! ¡Sí! Digo, ustedes no podrán conmigo. Y lo, ¡ay, Schroeder! Y de repente nomás se ve que está el vato, es un vato que trae como un caparazón, güey. Y trae el casco de Schroeder, ¿te acuerdas de las Tortugas Ninjas? Este Schroeder, el malo. El malo, y trae destructor. El micrófono y trae el vato un báculo. Y nomás se ve un bracito de niño en los meros huevos. Y el vato... ¡Oh! Lo dobló a la verga el vato. ¡Niños! Yo voy... ¡Niños! ¡Niños! ¡No se me pasen de verga! Pues hay un video, güey, donde a un Thanos se le van los niños ñeros. Sí, güey. Y un huerco lo agarra a patines en la chompa, güey. Sí, güey. No, estaba ese. El Spider-Man que se da en la madre, güey. De que tú
Batman es mejor que tú. Y el Spider-Man, tú y Batman me pelan la verga. Tú y Batman me pelan la verga. Tú, Batman y tu papá me pelan todo. Ay, pero bueno, a mí lo que me encanta son, les mando un saludo a los Spider-Mans que se creen Spider-Man, de que, y aquí viene directamente de los Avengers. Y era, Spider-Man, y nomás de la barda. Vamos a sacar a Hulk. Vamos a sacar a Hulk. El de los bracitos. El de los bracitos, pinche mato. Que tiene sacar al Spider-Man este, el de, ¿qué hubo cara de verga? Sí, ¿qué hubo cara de verga? Pero bueno, cosas de circo. Fue un circo lo de Olaf. Dios te bendiga donde quiera que estés, güey. Que hubo otro. Ajá. Esto fue la mamada, güey. También sin decir marcas. Hubo un año que un compañero, pues contrataron para sus hijas el de Disney Princesas. ¿Okay? ¿Tú lo tenías? No. Ah. O sea, lo rentaron en su cumpleaños. Ah, ya sé por dónde vas. Bueno, pues este compañero, así como tú con Chun-Li, él con Yasmín. ¿Okay? Que es la de Aladino. ¿Ok? Entonces, y se parecía mucho a la muchachita, güey. O sea, sí tenía rasgos así como de Medio Oriente, no sé, ¿verdad? De Yasmín. Tú la veías y dices, este es Jazmín, güey. No, o sea, no hay más. Y nada más hacía de eso. Ya ves que en estos shows, de repente, la misma morra de Frozen es Úrsula, o sea, dobletean, ¿no? Uh-huh. Esta morra solo hizo a Jazmín. Y se veía bien la niña, ¿no? Una muchachita. Entonces, están las fotos. Y obviamente son los papás y los niños. Y mi compadre está del lado de Yasmín, ¿no? Así. Y luego, no, otra foto con la niña. Y está. Y le digo a Gabriel, me van a regañar a mi compadre. Y el vato bien. La otra hija cumplió años 4 meses después. Mismo show, sin Jazmín. Se la señora le ha dicho, miren todas menos esta hija de su puta madre de Jazmín. Sin Jazmín, güey. Chingate. ¿Sabes qué lo jete cuando van las princesas y ninguna parece princesa? Con ustedes, la bandera. No. Las 5 están ahí, pero sí. Búsquense las bonitas, no sean gachos, güey. Digo, que no parezcan señoras que venden cosas en el punto. Pero fíjate, yo no sé si los niños sí les vale madre, ¿eh? Sí, los niños con que canten la canción y a veces me... A veces te da risa porque... Que va Buzz Lightyear o va a ser que andan cricosos, güey, que ves al Witchy Woody que lo hacen mal, ¿verdad? Está así el vato, ya. ¡Traigo una serpiente! Niños, ayúdenme. A ver, ayúdenme porque traigo una pinche. Traigo una bolsa. Pinche madre, güey. Estuvo bueno, estuvo. Oye, nada que ver con cosas de circo, güey, pero. Terminamos como me desbloquearon ese recuerdo, güey, del Olaf, güey. Dios lo bendiga, güey. Pero, pinche pendejo, güey, o sea. ¿Qué tan lejos estaba el backstage del escenario? Y sale este güey poniéndose los huevos. Que no, tú ganas, Olaf. Olaf. Saludos, ojalá que le llegue este clip a Olaf. Sería la mamada, güey. Sería la mamada que dijera, soy yo. ¿No? Sí, soy yo y desde ahí perdí. Y sí, me corrieron. Me corrieron por Olaf. Pero, ¿sabes qué? Y te mando saludos a esa banda, güey. Porque hay unos que ya son empresa grande. Sí, ¿eh? Y tienen varios shows. Pero hay otros que son, pues, morrillas que trabajaron para alguien más y dijeron, pues voy a poner mi empresa. A comprar mis botargas y a poner su negocio de eso. Mil veces respetable, ¿eh? A huevo. Mis respetos. A ver, que le echan huevitos, ¿eh? Sí, entonces, sí, sí. ¿Ustedes fueron botargas? ¿Las dos fueron botargas? ¿Tú de qué fuiste, Rachel? Moana, Yasmín, Tiana, te daban puras pero oscuras. Tú eras el vato. Estoy viendo un patrón oscuro. Dice, decía, ¿quién eras tú, Moana? El vato. Salía Rachel, yo solo quiero decir de nada. Todas las morenas te tocaban a ti. Sí, claro. Y Yasmín, yo era el burrito. Yasmín, Rodríguez, yo era el burrito. Yo era Olaf. Olaf. ¿Cuál? Tú eras animadora. Ok. Ay, qué buen pedo. Qué pedo, ¿no? Hay que hacer un especial de cosas de animadora. Cosas de animadora. ¿Qué? Con esas pinches caras, güey. Estabas haciendo shows infantiles. Ya me decía que, a ver. ¿Cómo están, niños? Me salía, güey, y me dejó yo. Aplaudiendo, hijos de su puta madre. Así. Queremos bailar. Ay, güey.
Los disfraces todos mugrosos, oliendo a gasolina. Sí, güey. O cuando se les pierde un guante y que se ve un guante y el otro trae la mano humana, ¿verdad? Que Olaf trae una mano de raíz y la otra es el brazo del vato, güey. Sí, traen la mano de Thanos, güey. De Thanos el vato. Olaf Thanos. Olaf Thanos, güey. Ay, güey. Pues ya no vamos. Sí, ya nos tenemos que ir. Tenemos que agradecer a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. El aplauso por esta cena tan deliciosa. Y perdóname, y también gracias a Azul Turquesa que nos mandó estos paisitos. ¿De qué es este? Este es de mazapán. Uf, este no sé de qué sea, güey. Ahorita me lo chingo. Ajá. Pero cheque la página de Azul Turquesa, 81-35-50-98-71, porque mañana va a haber promociones, dos pedazos de pastel, o sea, dos rebanadas, por 200 pesos. Ahí está, para que chequen. Y, compadrito, muchísimas gracias. Muy gracias rico todo. Gracias, gracias. ¿Esto está disponible en el Guayabo? El segundo tiempo nada más, la hamburguesita de pollo. Muy y rica, el primer tiempo también, sí es cierto. El primer tiempo pueden pedir las papas preparadas como Robeste Style. Ok. Sin problema. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden... Tranquilo, tranquilo. No, todo bien. Estás agarrando aire ya. Sí, güey. Bueno. Yo me divierto mucho en Los Amos. Sí, qué chula. Sí. Te sale la risa. La de veras. Es que la semana pasada también estaban con mucha risa. Que la verdad, si no quieres... No. Está bueno, ¿no? Perdón, pues. Ay, qué padre. Nos pueden encontrar en nuestras dos sucursales y también en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como El Guayabo MTY. Igualmente nos pueden encontrar en la sucursal de Guadalupe y San Pedro. La de Guadalupe estamos en la colonia Villa Española, ahí en la calle Acuamarina. Y el teléfono es 8183-647645. Chingón. Correcto. Y en San Pedro nos pueden encontrar en la plaza localital sobre Vasconcelos. Ahí estamos también todos los días. Y el teléfono es 8125107257. Perfecto. Ya lo dice 7557. Ya, bueno, imagínate ahora. Pues la próxima semana Oaxaca, vamos a estar ahí. Sí. Felicidades, carnal. Gracias, qué amables. Y después de ahí vamos a estar planeando lo que viene siendo el próximo año. ¿A dónde se van de luna de miel? Pues Oaxaca. Nos vamos a quedar un ratito en Oaxaca y el próximo año vamos a ir para si del otro lado del charco. Eso, chico. Okay. Vamos a humilde, Bora Bora. Sí, sí. No, de aquí del río Bravo. Bali. No. Bali verga. Ahí Valle Verde. Dijo Hawái, está barato. Este era fregón. Acapulco. También ahorita está bien para. Sí, pues hasta el próximo año, Perino. Okay. Hasta el próximo año, por lo pronto, sí, es exactamente. Viene mucha la chamba. Temporada fuerte para ustedes. Exactamente, sí, ahorita viene lo que son posadas. Reuniones nos están. ¿En qué número también pueden contratar para posadas? Nos pueden buscar en Instagram o en cualquier número de las sucursales. Nos pueden preguntar sobre paquetes para posadas, para eventos, lo que ustedes gusten, les hacemos lo que ustedes quieran también. Perfecto. Perfecto, Perino. No, compadrito. Como gracias, siempre, un agasajo. Gracias, cuídense. Nos vemos aquí la siguiente semana. Un aplauso para el Guayabo Monterrey, la concha de tu madre, Rubicha. Su pinche madre. Gilberto, ¿alguna vez viste el show de David Cobra? Sí, fui a verlo a Las Vegas y no. No, ya no es lo que era. Ya. Para allá vamos, cabrón. Para allá vamos. Para allá, ya me vi. Compadre, ¿dónde lo seguimos? Sí, el Memorio 82 en Instagram, La Mole Chida en Facebook, también en X. Y síganme en YouTube, que es La Mole Chida. Chicosísimo. Y 8 y 9 de diciembre. 8 y 9 de diciembre, señores. Sepa que nos apoyen, Hermanos de Leche, próximamente en el Pabellón M en Monterrey. Que se va a atascar. Ya va, Dios quiera. Ahí va. Monterrey, ahí la llevamos. Sí. Ahí la llevamos. Todavía no los perdono. Pero nada más les digo, Aguascalientes agotó 3 funciones en un día. Guadalajara, 2 funciones. Uh-huh. Cabos, 3 funciones. Todo más. Todos lados, sold out. Menos. Monterrey. Torreón y Saltillo. Vamos a esperar a que caigan los aguinaldos. Sí, no, está bien. Aparte, yo ya fuera de mamada, sí quedan pocos boletos para la función del 3. Pónganse al tiro porque ya nada más quedan huerfanitos adelante y quedan los de arriba, una parte del medio, y los demás ya están quedando sin boletos. Boletos en Ticketmaster o en taquillas de Pabellón M, Monterrey, Nuevo León, domingo 3 de diciembre. Ahí los vemos a las 8. Ya anunciamos también, chequen la página francoescamillooficial.com porque ya se abrió la nueva función de München, no sé. Uh-huh. Italia, vamos jodidos. Para los que dicen que está caro, hay boletos de todos los precios. O sea, también hay gente que, ¡ay, está bien caro! Cabrón, aquí estoy viendo la página y cuesta tanto. Es que yo quiero hasta adelante. Ah, pues chinga tu madre. Hasta adelante sale más caro. Uh-huh. ¿Tienes alguna queja? Checa con el organizador y el teatro porque, insisto, yo nada más voy y hago el show. A mí me dicen, se vendió tanto, te toca puro chile. Uh-huh. Y se chingó. Ya, te vas a decir algo. Pero ya llevamos 100 boletos. Entonces, es un teatro de 800 y llevamos 100 boletos. No, pero vas bien. Güey. Ahí va. Ahí va en Roma y en Milán. Milano. Saludos a Lisa.
A Milano. Alisa Milano. Ya hablaba. No, sí había una actriz porno, ¿no? No, Alisa Milano. O era de veras y la otra se llamaba Melissa, ¿no? Melissa Melano, güey. Pero sí, Alisa Melano, que dices, nada mames, ¿no? Bueno, gracias a Derek, al señor Corea, que le estuvo cagando en el audio, a las señoritas Yami Ruth y Rachel Amapola, las y también botanas. A Marta Vela, Linda Muni, Karen Valenzuela, por apoyarnos como moderadoras. Espero que se la hayan pasado bien en este especial de Cosas de Circo. La siguiente semana tenemos invitados, todavía no puedo confirmar porque luego queda uno como hocicón. Sí. Pero va a estar chido la siguiente semana, entonces no se lo pierdan y compadre, nos vamos. Nos vamos, que tengan excelente noche. Esto fue Amos del Universo. All nice. Los Amos del Universo.